Bueno, muy buenas, bueno, ya estáis viendo que ya tenemos aquí revolucionado a la gente. Muy buenas tardes, amigos, ya estamos de nuevo otra tarde más aquí, ya sabéis, en Universe Fire desde casa. Y hoy, pues, ¿qué tocan? Pues hoy tocan playbacks, hoy es dichosos. Pero evidentemente, pues yo sí que me he venido a canal, pero mis colaboradores no, es lo que tiene. Hoy aquí los colaboradores no se han ido ninguno a canal, se me han ido todos por ahí, pero a canal no. Y bueno, vamos a saludar a nuestro compañero Trivi, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, porque sí, buenas tardes a todos. La semana pasada eras invitado y esta semana ya eres compañero. ¿Qué ha pasado? Sí, va, me están subiendo el rango, tío. Vale, Esto vale. Funciona, Charlie. Vale, ya, yo pregunto. Y me ha subido de caché y yo he querido poner elegante para ti hoy. Se ¿vale? Ha puesto elegante, espera. Sí, que ya tú empieza, ya sabes que ya yo... Ay, qué miedo me estás dando ya, Trivi. Qué miedo me estás dando ya, Trivi. Qué miedo me estás dando. He venido fresquito hoy, así. ¿Qué sí, ahí te hemos visto con sudadera ahí. Qué miedo me estás dando ya, Trivi. No digo más, pues, no digo más. También, ya me estás dando... Pero bueno, bien. Pues nada, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Marta, muy buenas. ¿Qué tal por los Alpes? Hola. Por los Alpes, ojalá, con el fresquito allí. Hombre, ahí me han dicho hace un momento que estabas como con Heidi ahí en... Pues casi. Estoy en el campo. Estás en el campo. Pero muy bien, muy bien. Muy bien, desde casa, ¿no? Desde casa, ¿no? Desde casa desde casa. Desde casa de los suegros. Por eso, desde casa. Sí, sí. Pues nada, nada. Bueno, muy buenas, Cristina. Muy buenas, compañera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? Bien. Va bien la producción de las tardes, porque ya sabes que tenemos previsto para mañana un programa también, ¿eh? Ahí estamos. De Teatres Fallers, ¿eh? Porque hay que decir que nosotros hacemos pliva o hacemos teatro, pero algo hacemos siempre, ¿no? Ahí estamos con el WhatsApp a dos bandas. Ahora vamos, venga, ¿cómo es? Poleminator. Muy buenas, Jesús Montesinos, ¿cómo os da la cosa? Buenas tardes a todos. ¿Estás preparado para preguntarle aquí a los playbackers? No pienso preguntar, yo vengo de aprendizaje total. Madre mía. Y si pregunto, me vais a tirar, así que mejor no pregunto. Madre mía. Bueno, Josete nos acaba de decir que no puede, que no viene hoy. Oh. Bueno. Dice que el próximo jueves se une. Que hoy no podrá, que nos portemos bien. Está, no, nada. Está nominado en la casa. Sí, estás nominado a abandonar la casa. Abandonar la casa. Pues nada, luego me cuentas, Jesús, lo que aprendes. Bueno, sí, yo ¿no? sigo con el máster que empecé la semana pasada. Vale, vale, tú sigue con el máster. Susana Renao, muy buenas, compañera. Hola, buenas. ¿Cómo va la cosa? Bien, aquí estamos. Bien. Muy bien. ¿Estás tranquila en casa? Con ganitas de... Sí, en casa, nosotros sí. Seguimos en casa. La escuela aún no la hemos abierto, ¿no? Y la previsión es para septiembre. Vale, vale, o sea, ya la dejamos claro. Pues nada, nos tenemos que juntar todos en la escuela de Susana. Ya está, eso ya es, está clara eso la cosa es. A bailar, a montar bolos y a salir por ahí a bailar. Vale, por eso lo digo, por eso lo digo. Nos unimos todos, nos unimos. Yo directamente, yo ya me voy metiendo. Digo, mira, ya nos metemos directamente en la escuela de Susana. Ya está, no pasa nada. Sandra Corachán, muy buenas, compañera. Muy buenas, ¿qué tal? Ya fija habitual, ya. Estás enganchada, madre pues mía. Pues como todos. Sí, yo creo que este programa, dices dichosos y automáticamente la gente se engancha. No sé sí, qué tendrá, sí, sí. No sé qué tendrá eso esto. Eso es. No sé. Vale, que nos vale. Gusta demasiado el jueves a nosotros. Sí, yo creo que sí. Diego Peris, muy buena. Hola, buenas tardes. ¿Hoy me vas a hablar más o no? Sí, un poquito más, papá. Bueno, un poquito más. Mucho. Dice, por aquí dice Jesús que mucho, ¿eh? Vamos, muchito. Pues venga. Y bueno, y hoy tenemos invitada, fuera de los colaboradores ya habituales, tenemos a Amparo. Muy buenas, compañera, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bien, bueno, aquí. ¿Qué falla vienes? Porque hay que decir aquí la falla. Yo ya lo dije la semana pasada, tú eres la nueva. Cuéntanos, ¿qué falla vienes? Bueno, pues quien no me conozca, soy Amparito. Todo el mundo me conoce como Amparito. Y soy de Islas Canarias, Trafalgar. Ya tenemos los buenos. Ya tenemos Trafalgar. Sí, sí, sí. Para que luego no nos digan que no metemos gente de otras fallas, ¿eh? Que yo ya estaba diciendo, madre mía, digo, cómo nos mola la política en general a los falleros. Esperad que se... Uy, que se desnuda. A ver, Trivi. Espera, Trivi, ahora... ¿Qué pasa? Justo cuando te has desnudado se nos ha ido el plano, me encanta. Que tengo calor y estoy aguantando. Con toda la ropa que llevas no me extraña. Sí, no, pero esto va bien para la figura. Madre mía. Me da miedo que te quites la última capa.
¿Por qué? Yo no, quítatela ya, por Dios. ¡Hala! ¿Y si es la última? ¿Estás insinuando algo? ¿Estás insinuando algo? Nada, nada, nada. Yo no digo nada. Bueno, ahora mismo estaba viendo en Facebook todo lo que he hecho. Todo lo que he hecho de que he capturado la pantalla. He salido, bueno, se ha montado aquí un lío que no veas. Bueno, pues esta semana pues estamos nosotros. Habrá algún compañero más, porque luego, por ejemplo, entrará nuestro compañero Johnny a partir de las 9 y algo. José, ya hemos visto, ya nos ha dicho que no, ya nos ha dejado tirados. José, muy mal, ya te lo digo. Nominado. Muy mal, nominado. Nominadísimo. Nominado, estás nominado a abandonar la casa del Gran Hermano. La caja. Ha comentado lo de la nominación. Sí, ahora lo leemos, evidentemente. ¿Hoy quién va a leer Facebook? ¿Cristina o Jesús? Va. Yo lo tengo. ¿Quién? ¿Cristina o Jesús? Uno de los dos me hace falta. ¿Quién? Yo. Pues venga, Jesús. Pues Jesús va a leernos Facebook. Así que, Jesús, lee Facebook. Vale. José Daras González, hola, buenas tardes. Vicen Roca, buenas tardes, chicos. Fele Fontestad y Ángeles Banaclocha también están viendo esto. Esto. José Gómez Díaz, hola, chicos. Hola, chicos. El próximo jueves me uno, que hoy no podía. Portaros bien. Julio Liet está viendo el programa. ¡Hombre! Hola, Julio. Vicen Roca, José Gómez, me has fallado. ¿Ves? Es que de José verdad. Dice, vale, estoy nominado, pero os compensaré con PIS. ¿Con qué? ¿Con PIS? ¿Cómo que con PIS? ¡Compis! ¡Ay, qué mala leche! ¡Con PIS! ¡Qué mala leche tiene! ¡Qué mala leche tiene el Jesús! ¡Compis! ¡Claro! ¡Qué malo! Jesús, muy malo. Alba Giner Sánchez está viéndolo también. Mariel Escrit se unió. Ana Merino Santo. Y bueno, Derechos Humanos Paloma nos saluda a todos. Hola. Y eso es todo lo que hay de momento. Pues nada, si queréis hacer alguna pregunta a nuestra invitada o a nuestros compañeros, pues estáis a tiempo, ¿eh? Hacer las preguntas. Pero bueno, el otro día nos quedamos, se quedó muchísimas cosas en... Ya sabéis que nosotros hablamos de mucho y nos dejamos muchas cosas. Se quedaron muchas cosas en el aire. Así que antes de empezar con eso, quiero que Trivi, que va a ser... Ya que va a empezar la pregunta, que por cierto no para de cambiarse de ropa todo el rato. A mí me entra calor cuando lo veo. Sí, es el tiempo. Es el tiempo, depende. ¿Verdad? Trivi, sí, ¿qué te gustaría preguntarle a Amparito? ¿Amparito? ¿Qué me gustaría? Venga. Pues nada, que me explique una manera de hacer este año los playoffs. Venga. ¿Cómo nos lo montamos? Venga, este buena pregunta. Y Amparito, vas a romper el hielo, ¿eh? Muy bien, lo veo. Sí, sí. Pero menuda pregunta, ¿eh? Vamos a ver, si te pregunto lo que todo el mundo pregunta, para eso me quedo comiendo cartones. A lo que nadie pregunta. Pues yo creo que este año lo tenemos, vamos, imposible de realizar, la verdad. Entonces, ¿modo de hacer playbacks? Pues bueno, la opción de Sergio del otro día no está mal. Hacer un playback casero, con vídeos. Sí. Esto es como todo el mundo, ¿no? Reinventarse. Cierto, me parece muy bien. Y dentro de lo posible, pues tener nuestro momento, que yo creo que los playbackeros es una cosa de lo que estamos echando muchísimo de menos. Cierto. Vaya. ¿Ves? ¿Qué? Bien. No parecía tan peligrosa. Escribí muy bien. Soy peligrosa, ¿eh? No, es peligrosa, es por las redes. Si te han vendido que soy peligrosa. No, es que no, digo la pregunta. Era la pregunta. Por aquí era peligrosa, ¿qué va? Que Amparito es peligrosa por las redes, ¿eh? Que ahí el otro día preguntándonos. Y no andaba tiempo a leerlo, ¿eh? Pero eso es dar juego. No, me mola, me mola. Marta, ¿qué te gustaría preguntarle a Amparo? A ver, espera un momento porque la verdad es que no me estoy enterando de nada. Vale, muy bien, compañera. Es que tengo aquí a la suegra hablándome y le acabo de mandar un WhatsApp diciéndole que no podemos hablar ahora. Bueno, pues que venga, no era más mala, ¿eh? Pero bueno, ¿qué te gustaría preguntarle? Vamos a empezar otra vez. ¿Qué te gustaría preguntarle a Amparito? Pues, ¿cómo se hace para ganar 3 veces seguidas? ¡Oh, buena pregunta! Hombre, algo tiene que haber ahí para conseguirlo. Venga, cuéntanos, Amparito. Bueno, yo creo que eso depende mucho del jurado, ¿vale? Porque yo puedo plantear un buen número, pero a ti te puede gustar y a otra persona no, ¿vale? Entonces, a la hora de valorar quién gana y quién no gana... ya no depende de ti,
¿vale? Sí que es verdad que tú aplicas muchos ingredientes, ¿vale? Para que sea un número bueno y que esté muy completo dentro del tema de lo que hablabas el otro día de vocalización, interpretación y demás, que se supone que es lo que más se puntúa, pero yo creo que también es un poco de todo, cuanto más azúcar, más dulce. Y bueno, eso es, pues eso, es valoración del jurado y para gustos colores. No quiere decir que porque haya sido ganador tu número sea el mejor. Es el mejor para ese jurado, ¿no? Podríamos decirlo. Claro, claro. Claro, es que esto es muy, muy ambiguo, o sea, muy, es muy estar relativo en el momento y con todos los números el, que el, ves. El ejemplo más claro te lo puede decir Susana, que ha sido jurado un par de veces solo, ¿no, Susana? ¿Cuántas veces has sido, Susana, jurado? ¿De junta? Entre junta y alguna cosa más. Sí. Que por cierto, el otro día me acordaba. Ya voy. Venga, anécdota. Batallita de abuela, venga. El otro día me acordaba de que yo fui jurado cuando ni se estilaba, de un concurso que hubo en Alfafar, en el centro comercial que hay ahí. Sí, en MN4. Vale, que duró todo el verano. Duró todo el verano y ahí en 2004 fue. Sí, llevaron los piratas, los llevaron la antigua y ganó. El otro día hablábamos de los piratas. Y estuvimos todo el verano de jurado. La antigua no. No. Sería Aras del Puente. Y se me van las fallas así de aquella época. Ya te veo que se te va. Sí, pero me he acordado de, bueno, pues entre ese y a unos más y de junta, creo que he sido 6 o 7 veces jurado. Ah, poquito, ¿no? Poquito. Supongo que alguna vez más. Ya soy profesional, soy jurado profesional. Susana es de profesión jurado. Jurado. Sí, no, te lo juro, bueno, ¿no? Te lo juro. A ver, yo ahora ya en serio, coincido con Amparo en que depende mucho del jurado. Algunos años, otros años está, yo como jurado puedo decir que está clarísimo, ¿no? Entonces, yo creo que más que del jurado depende también mucho del año, ¿no? O sea, depende de ese año. Yo he tenido años que dices, bueno, este año que ha pasado, que como que esto sí que es la Champion, ¿no? O sea, la Super Mega Champion, porque es que yo he podido dar 6 primeros. ¿Tú has podido dar 6 primeros? El año de los lloros, sí, fácilmente. El año de los lloros míos, yo hubiese podido dar 6 primeros, o 3 por lo menos. Entonces, muchas veces es como dice Amparo, es un componente de lo que tú hagas, por supuesto, porque tienes que llevar algo bueno, del jurado y del año. También, que hay años que es que tienes 3 primeros y hay años que no tienes ni uno y que dices, bueno, pues este mismo, ¿no? Vamos a sacar uno porque hay que sacarlo. Son tantas cosas lo que. Pero bueno, yo discrepo en que un buen número es un buen número. Amparo, no te quites méritos porque eso es así, ¿sabes? Puede haber una diferencia entre dos, o sea, una duda entre dos, pero un buen número es un buen número. Y muchas veces no tiene que ver con el jurado, tiene que ver con vosotros, con el que lo hacéis, ¿no? Que hacéis numerazos. Entonces, entiendo tu planteamiento, pero no os quitéis méritos porque cuando se gana un primero, el 90% de las veces, a lo mejor no el 90%, pero el 80% de las veces es porque es un primero. Esto es porque no os quitéis méritos ni tú, ni Sandra, ni los que habéis ganado así primeros bastantes veces, ¿no? Está claro que hay muchas cosas, pero eso. Es así, que hacéis maravillas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo ponéis fácil a los jurados. Bueno, ¿qué te gustaría preguntarle a Amparo? ¿A mí? Sí, claro, ya que estás. ¿Infantiles o mayores? Fue una muy buena pregunta. ¿Infantiles o mayores? ¿Sobre qué? Pues, ¿cómo te sientes más a gusto, no? A lo mejor trabajar, ¿no? O... Es que, por ejemplo, ¿vale? Yo supongo que tú seas de las antiguas, ¿no? No sé si me escuchas. Sí, te escuchamos. Dinos. Sí, yo me apunté a mi falla llorándole a mi madre y a mi padre desde chiquitita porque mi locura era bailar en un escenario. Yo me apunté a la falla para hacer playbacks en el año 86. Mira, al año siguiente nacía yo, te lo dejo caer. Ay, es que os oigo entrecortados.
que te estaba diciendo que al año siguiente de que te apuntaras toda la falla para bailar los playback, que nacía yo. Sí. Para que te hagas una idea. Sí, bueno, pues yo nací en el 80. Este año voy a cumplir 40, si no pasa nada. Estabas, ¿vale?, muy jovencito. Y claro, sí, yo tenía 6 añitos. Entonces, claro, yo he vivido desde la época de playbacks de imitación, uh-huh, al cambio radical de experimentar maquillajes, vestuarios, pasar una época de que, pues, por ejemplo, todo el mundo hacía lo tradicional, ¿vale? Y romper esa época y ya empezar a inventar, ¿vale? Entonces yo mi época de infantil la recuerdo, bueno, con un cariño impresionante, o sea, pero porque he vivido todas las épocas, ¿vale? Claro. De mayor también es muy bonito, porque el cambio de infantil a mayor también es que dices, ostras, ya soy mayor, los playbacks mayores, es como otra liga. Entonces también te impresiona, no sabría decirte si infantil o mayor. ¿Y para llevarlos? Para llevarlos, yo he llevado infantiles y mayores en mi falla. Y para llevarlos, más cómodo mayor, por supuesto, pero más gratificante infantil. Muy buena respuesta. Es que es así. Hay una pregunta, sí, en Facebook. Sí, dime. ¡Ay, Alejandro! ¡Hola, Alejandro! ¡Hola! Acaba de entrar Alejandro, que tiene el móvil. De ¡hola! La... Vamos a ponernos todos a buscar. Bueno, mientras va entrando, lee la pregunta de Facebook. Jesús, porfa. Carla Toledo pregunta. Saludo muy grande, Carla, que la conozco. Tengo una pregunta tanto para Amparo como para Susana. ¿Qué consejos podéis dar a aquellos que hacemos playbacks de infantiles a nivel de cómo llevar a los nanos, entrenarlos, y cuáles pensáis vosotras que son las claves de un buen playback de infantiles? Vale. ¿Quién empieza? ¿Susana? Susana, tú misma. Mira, Trivi, se acaba de ropa. Trivi se acaba de cambiar de ropa, ¿eh? Es que ha entrado Alejandro y me he puesto elegante para él, perdón. Podéis continuar. ¡Qué guapo! Bueno, yo creo que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? A la hora de llevar a los niños. Para mí, el único secreto es el cariño. Yo con mis chicas, lo único que me funciona es el cariño y el ilusionarlas cada día con lo que están haciendo, ¿no? Y hacerles entender que, no sé, que están ahí porque quieren y que pueden aportar algo muy, muy importante a los demás, que es hacerles felices también, ¿no? Cuando te están viendo. Entonces yo intento, desde que son muy pequeñinas, enseñarles que ser artista es mucho más que lo que tú puedas hacer, es lo que tú puedas transmitir, ¿no? Entonces, si es capaz de conseguir transmitirles eso, que se diviertan, al margen de que le des una disciplina o no, pero se diviertan y que amen lo que hacen, creo que lo que haga será bueno, seguro. Podrá gustar o no, pero bueno será seguro. Y lo que tiene que tener un playback infantil, creo que ya lo he dicho la semana pasada, ¿no? Todo. A estas alturas, todo. Pero bueno, creo que Amparo podrá decirlo mejor que yo. Amparo. Sí, bueno, yo opino también un poco como Susana, ¿vale? Lo primero, es una actividad más de la falla, ¿vale? Con lo cual, quien se apunta ahí es porque le gusta, ¿vale? Como a quien le gusta jugar al parchís o quien le gusta jugar al fútbol, o, ¿vale? Entonces, normalmente los niños que se suelen apuntar al playback es porque tienen la inquietud esa del baile, ¿vale? Entonces, qué mejor hacerlo con ilusión, ¿vale? Porque creo que para los niños es fundamental, ¿vale? Y por supuesto mucho trabajo, porque es difícil que los niños entiendan que dentro de una diversión tienes una disciplina, ¿vale? Entonces le tienes que llegar a hacer entender que sí, por supuesto, lo vamos a pasar bien, pero que tenemos unas reglas para llegar a poder montar algo que ellos luego lo puedan disfrutar. No sé si me explico así. Sí. Más menos. Yo creo que luego esto es como todo, pues cuando más ilusión, más esfuerzo y más ganas le pone todo el mundo, pues al final creas una historia y luego la plasmas y dices, ostras, esto lo hemos creado entre todos, porque tú eres la que diriges, pero sin niños completamente no tienes nada.
Pues nada. Pero, yo creo que la clave no está en ningún lado. Perdón, que cada maestrillo tiene su mundillo. Hay gente que es muy duro, hay gente que... Yo, por ejemplo, bueno, Sergio me ha visto trabajar en una fondeta, por ejemplo. Un poquito. Desde venga, cariño, por favor. Y hay gente que le funciona todo lo contrario, ¿no? Es como una clase más. Claro. Es aprendizaje. Entonces tienen que tener su momento para trabajar y el momento que tú también tienes que dar. Vamos, estoy pasando. Vamos a bajar un poco el listón. Claro, pero lo que creo que todo más o menos. Sí, lo que dice Amparo es muy importante. Sea por medio del cariño, la diversión, claro, de la dureza, cada uno como lo tenga, el trabajo es fundamental. O sea, las horas, el trabajo, el una vez, otra vez. Yo siempre le digo a mis niñas que hay que ensayar mil veces mil. No sé si, ¿sabes? Mil veces, ¿no? Y cuando lleguemos a esas mil veces, empezará a estar un poco bien. O sea, sí, trabajo, y ya está. Sandra, ¿qué te gustaría preguntar? ¿A mí? Sí. Pues a ver, ¿qué piensas tú que debe llevar un playback? O sea, ¿qué ingredientes tiene que tener un playback para estar en podium? O por lo menos pasar a la final. Pues yo, como ha dicho Susana, yo diría todo, ¿vale? Pero claro, todo que abarca, ¿vale? Claro, por eso. Siempre decimos todo, es que tiene que tener un todo, claro. Pero ¿qué es ese todo? Yo, para mí, ¿vale? Como persona que me gusta ver y me gusta fijarme en muchos detalles y demás, para mí lo primero que tiene que hacer un playback para que me guste es llenarme, que me dé un sentimiento, que yo lo vea y diga, ostras, que tenga tuse, ¿vale? Porque a mí que se suba una persona o 100 personas y hagan un bailecito 10 minutos y se piden, no me transmite nada, ¿vale? O sea, no por más baile es mejor número, ni por más vocalización es mejor número. Yo creo que es un complemento de todo. Tiene que tener su vocalización, su interpretación, que eso quiere decir que tienes que llegar a la persona, que no por cantar y moverte ya está todo hecho, ¿vale? Yo creo que es importante que uno, mientras está interpretando, esté sintiendo lo que está interpretando para poder llegar a la persona. Luego, por supuesto, el tema de baile y luego, pues todo, vestuario decorado. Por ejemplo, mi falla siempre ha sido partidaria de que casi nunca hemos llevado decorado, porque es como un extra, pero un buen número. Si es un buen número, no le hace falta decorar el qué. Pregunta al millón. De lo que el año pasado se quedó en la final, ¿tú hubieras dejado a esas fallas en la final? ¿Hubieras quitado alguna? Cuéntame. Hubiese aumentado un puesto, por supuesto. ¿Qué falla? Yo sí, bueno, Weekend. No, lo tienes al lado, lo tienes al lado. Sí. Si le quieres decir algo, te da tiempo. Diego, fíjate que te ha tocado a ti. Qué casualidad que te toca a ti ahora. ¿Qué te gustaría preguntarle, Amparo? Vale, pues bueno, en relación con lo que hemos estado hablando y tal, si piensas que un playback para que triunfe siempre tiene que ser lineal, o sea, por ejemplo, ¿sabes que Sota, Caballo y Rey te va a triunfar y va a tener éxito? O mejor hacer algo rompedor que diga o me gusta mucho o no me gusta nada. ¿Qué piensas? ¿O linealidad o apostar a tope? Pues yo creo que también depende un poco de todo, ¿vale? Porque es lo que hablábamos también antes, o sea, también depende del año, ¿vale? A lo mejor puedes llegar un año y hacer una cosa súper rompedora y decir, wow, esto es alucinante, o menuda patata, esto no me dice nada, ¿vale? Porque ya depende de gustos, pero sí que es verdad que si tú durante unos años estás manteniendo una línea que gusta, no tienes por qué cambiar. Si te funciona. Es que, por ejemplo, en nuestra comisión sí que somos, pues en muchas cosas, como todas las comisiones, somos lineales para muchas cosas, pero somos de ser un poco rompedores, en el sentido que un año, yo qué sé, vamos de dioses, no tiene nada que ver, año siguiente que vamos de estudio 54, que tampoco tiene que ver con Wicked, o sea, nos gusta romper, pero mantener un poco la linealidad, o sea, tener nuestra esencia, pero cada año decir, vamos a romper y vamos a darlo todo, o sea, sí, es que claro, es que eso también está bien, o sea, es que no es que una cosa sea mejor que la otra. No, claro. Yo creo que es un poco, pues, eso, pues, llegar en el momento, y este momento es el que me ha salido así, y lo tengo que acatar para bien o para mal. Ya, bueno,
Es mi opinión, ¿vale? Que no quiere decir que sea la correcta, porque a lo mejor... No, hombre, claro, para cada uno... Claro, es como lo que estuvieses hablando, por ejemplo, con el tema de la originalidad. Por ejemplo, para mí, por poner un ejemplo, va una chica por la calle con un suéter rojo y digo, uy, qué original. A mí me gusta porque yo no me pondría ese suéter rojo, pero a lo mejor pasa otra con uno fosfi y digo, ¡buah! Esto es la leche. Y la que está al lado me dice, eso es una garrulada. Entonces, claro, ¿qué es original? ¿Qué no es original? ¿Qué es lo bueno, lo rompedor? ¿Qué es lo bueno, lo lineal? Es súper subjetivo. Y por eso no quiere decir que tengas más o menos razón. O sea, Claro, eso es evidente. Jesús, antes de continuar, porque Alejandro, prepárate una preguntita que quiero que le preguntes algo a Amparo. Jesús, léeme Facebook, porfa. Espera, espera, es que no te oigo mucho. Vale, que te prepares una pregunta hoy para. Se corta mucho. Sí, hoy se te corta mucho, Alejandro. Vale. Vale. Ya, ahora te oigo. Vale. ¿Tú me escuchas? Que te prepares una pregunta para ahora, para luego, para Amparo, ¿vale? Prepáratela. Primero vamos a leer Facebook, ¿vale? Jesús, porfa, vale. Léeme Facebook, que sí. Tenemos un par de preguntitas. Y bueno, y de hola, Valencia, dice que viene a hablar mi chica, Fran Salmerón Rodríguez, Amparito, además de ser componente actual del grupo de La Falla, ha montado playbacks de infantiles y es todo un ejemplo a seguir. Vicen Roca, qué pena, cuánto vamos a echar de menos los dichosos de canal. Que yo tengo Yolanda, aquí canal para ti, mira, yo lo tengo aquí, es que no lo ha mirado, no lo ha mirado. Yolanda Aldana, qué bien habla esta chica. Derechos Humanos, Paloma, bueno, dice que me ha seguido toda la cuarentena. ¿De Jesús? Y Fran Salmerón Rodríguez, Amparito. Amparito en la interpretación es una caña y en los ensayos le pones cualquier canción y se saca las interpretaciones debajo de la manga. Y a ver... ¿Cuánto me quieren? Ya veo, ya. Vicen Roca dice, a ver, una duda que tengo. Perdón, una duda que tengo desde hace 3 años más o menos, y hablo de infantiles. ¿Por qué el jurado que se supone que está de acuerdo con los premios que dan, por qué? ¿Cómo? A ver. Susana. Ah, vale. ¿Por qué el jurado que se supone que está de acuerdo con los premios que dan, porque el jurado cuando nombra X falla se ponen de pie y llorando? Es que son un poco crípticos aquí. Cuando nombran a esa falla, cuando no han quedado entre los 3 primeros, es que eso, en todos los años que llevo viendo playbacks infantiles, nunca lo he visto. No sé si lo habéis entendido, porque yo realmente, como... Que dice, está puesto con abreviaturas el mensaje. Yo cuando fui jurado, yo me levanté en todos, ¿eh? O sea, yo por lo menos... También, nosotros este año nos levantamos en todos. Además, lo pactamos el jurado, lo dijimos, si nos levantamos en una, nos levantamos en todos. Y nos levantamos. Porque además son merecedores de estar en esa final y todos podrían haber sido el primer premio. Supongo que los lloros serían por mí, ¿no? Sí, claro, de los lloros va por ti, cariño, claro. ¿Cuándo estuviste de jurado? Hace 3 años, ¿no? La última vez. No sé, sí. El año de los lloros es el año que le comentaba yo a Amparo que podía haber dado 3 primeros. Y luego hay una cosa que todo el mundo debe de entender, que yo creo que esto la gente tampoco se lo plantea del todo, ¿no? En un jurado son 5 personas y hay veces que tú no estás de acuerdo con todos los premios, eso es muy real. Claro. Vale, aparte que si lloras es porque es lo que estás sintiendo, porque a lo mejor, yo qué sé, te duele, a lo mejor si tienes 3 primeros, te duele no dar 3 primeros. Y estás dando un primero, un segundo, tercero. Y es lógico. O sea. Fue el año de, además de las calaveras de. De que Alejandro. Yo lloraba tanto. Fíjate, sí, las aquí, calaveras de Alejandro. Aquí Alejandro, fíjate. Sí, me estoy acordando. Buenas. Ahora que fue ese año. Y yo lo pasé francamente muy mal. Yo, además, fui una jurado que sin conocer ni a Alejandro ni a. Y en ese momento a Julio quise darles una explicación de por qué. Igual les valió la explicación. Sí, sí que es verdad. Espera, Alejandro, por alusiones, espera. Alejandro. Dime. Vale, que a mí personalmente sí que me sirvió la explicación, pues porque creo que cada uno tenemos un punto de vista y ser jurado es una tarea muy difícil. Entonces, cada jurado, o sea, lo de los primeros también es muy subjetivo, quieras que no. Entonces, pues yo lo vi, o sea, no lo vi, por ejemplo, yo desde mi punto de vista no lo vi justo, pero por ejemplo sí que lo entendí. Era. Es que no lo era, pero, Alejandro. Ya, es que pero... ya está, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que por eso a veces un jurado llora o un jurado se indigna o un jurado lo pasa fatal, porque tú estás dando un premio que como tú eres una entre 5 o uno entre 5, claro. Claro, claro. Para ti no es.
Sí, está claro. Era un coraje que dices, pero es que ¿por qué no abren los ojos? No lo están viendo, ¿sabes? Y, y... Ya. Sí, pero es lo que sale en las puntuaciones al final. Y dices, es que por mucho que intente luchar y por mucho que lo intentes luchar cuando estás votando, es uno o dos entre cinco. Entonces no puedes hacer más. Y la cosa afecta, ¿eh? Sí. Mucho que tiene todo lo que va con un jurado y todo lo que son competiciones, que cuando hay más de uno, dos o tres, pues ya quedas un ya, poco, pero ¿sabes ¿no? qué pasa? Que cuando es una competición tienes un código, y tienes un código sobre el que votar. Aquí no. Aquí es, claro. Te gusta o no te gusta, a mí pues me parece más ¿te parece original o no el te lazo parece? De esta chica claro. que el pantalón de este chico. Entonces pues voy a votar al lazo de la chica. Y ahí con eso te tienes que quedar. Y como es la opinión de cinco... Como estamos diciendo que no hay unas normas concretas. No hay unas normas. Bueno, del 1 al 10, originalidad. Yo... Del 1 al 10, coreografía, vestuario, pues... decorado. Pero claro, es que es mi opinión frente igual a 300 personas de la sala canal. Y como van a... Claro, claro. O sea, va a ser mi opinión frente a las 300 personas. Pues quizás, no sé, y esto ya es un apunte para vosotros, que sois los que os reunís y hacer. Pues el decir, muy bien, estamos de acuerdo que se organice el concurso, que se hagan estos términos, pero que hayan unas normas y que estas normas especificarlas, porque si no pueden poner unas normas es muy genéricas y muy... pero es que tú no puedes poner una cosa genérica frente a algo artístico. O sea, es que no estamos valorando un ejercicio de yo qué sé, yo por ejemplo he hecho Fit Kid, no estamos valorando eso. O sea, no estamos valorando un ejercicio de gimnasia rítmica ni estamos valorando de gimnasia deportiva, que hay un código que tiene que ser, pues la voltereta vale A, el flip-flap vale C y si tú me lo haces yo te voy a puntuar justamente. Es que esto no es eso. Esto es arte. Entonces el arte es... Muy relativo. ¿Te gusta bien? Ya, si pues no, no. Es muy relativo. Sí, pero por ejemplo... Claro. Perdón. Sí, por ejemplo, que es verdad que como jurado yo también voy a valorar si una punta está estirada, si un brazo va recto, si... Sí, pero es que eso es un apartado de la coreografía. Claro. No hay una cosa que te ponga técnica, porque no la hay. Ya, pero dentro de la coreografía yo creo que quien está ahí valora... No, una cosa u otra. No, Amparo, todo el mundo. No todo el mundo entiende, Amparo. Todo el mundo no entiende eso. Escucha, yo no soy profesional, no he sido nunca profesional, no he tenido la suerte de... Pero a lo mejor te interesa, a lo mejor te ha interesado aprender. Hay gente claro. que no. Sí, o te han enseñado a aprenderlo. ¿Sabes? Sí, has tenido a alguien que te ha enseñado que una punta tiene que estar estirada, un brazo tiene que estar estirado, no puede estar con un ángulo cuando tiene que estar estirado. Y si tiene que estar en el ángulo, tiene que estar en este mismo ángulo. Pero yo creo que eso no todo el mundo sabe valorar que esas se valora, cosas. ¿Eh? No, Amparo, no, que no. Yo estaba este año de jurado, eso no se valora. No sé, a lo mejor es mi percepción, ¿eh? No... Sí, también lo pensaba yo y también pensaba yo que tenía que estar todo perfecto y cuando, pues no, te das cuenta de que pues no es lo que más se valora de todo. Y te estás pegando unos currazos enormes para que eso quede perfecto con una técnica maravillosa y no. La gente pues sí que lo ve, pues sí, porque dice, jolín, es que menudas curradas te metes y se nota que está entrenado el tema, pero no se valora como se debería de valorar una coreografía bien hecha frente a una que a lo mejor no estiran piernas, no estiran tal, porque igual la historia es mejor que la tuya o el decorado es mejor que el tuyo y ya te han pasado. Aunque tú lleves una coreografía igual que el corte limpísima. De la música. Exactamente. Wow. Los cortecitos de la música son algunos delictivos. Claro, es que son tantas cosas las que ellos tienen que puntuar y no les especifican nada, quizás sea ese el problema, ¿no? No, decir? Y además que tampoco son profesionales. Claro. Ya, pero no, claro, ejemplo... exacto, es que tampoco puedes pedir peras al olmo. Aquí se supone que nadie, entre comillas, es profesional, o sea, se supone. Claro, claro, pero, por ejemplo, sí. si a mí me llamaran para ser jurado y yo no estoy capacitada para ser jurado, yo no iría de jurado. Es que tú no estás valorando una, o sea, quiero decir, no estás valorando una competición de un deporte con un código. No, pero tú no te consideras que estás playback, claro, pero tú cual, no te consideras menos... que no estás capacitada para valorar un playback después de tantos que has hecho y de tantos que has montado. ¿Yo? No. He sido jurado en dos ocasiones de un pueblo en Turís. Llevo dos veranos siendo jurados y no porque yo no me considero profesional.
Entonces, pero bueno, no tienes que ser profesional para ser jurado, porque yo que sé, hay años que pues componentes de fallas han sido, claro, miembros de corte de honor y, ya, si lo tengo y claro, yo que sé, de verlos al final pues coges yo eso no, yo eso a lo mejor soy un poco rara, ¿vale? Pero yo eso no lo comparto. A mí me gusta un jurado profesional sí o sí, ¿vale? Es mi opinión y bueno, yo respeto las otras y me imagino que vosotros respetaréis la mía. Pero yo, claro, claro, yo llevo muchísimos años viendo Playbass, evolución de Playbass y demás, y a día de hoy yo no sería capaz de juzgar primero a mis compañeros, porque creo que no, porque yo he tenido malas experiencias y no creo que meterme en ese rollo, ¿vale? Y segundo, ¿por quién soy yo para valorar un Playbass? Por lo pues mismo una persona que ha estado un montón pues de igual, años. Pues igual que todo, exactamente. Y claro, una persona con experiencia. Una persona que entiende de Playbacks. Claro. Bueno. O sea, lo mismo que cualquiera de nosotros. Es que igual entiendes tú, estás más preparada tú para estar valorando un Playback que una persona que te viene del mundo, claro, del espectáculo, que no ha visto en su vida un Playback y no sabe lo que estamos totalmente haciendo. Totalmente. Claro, tú sabes realmente lo que cuesta hacer un Playback. Claro. Sí, pero igual que cuesta hacer un espectáculo. Sí, claro, obviamente. Pero es que, no, yo creo que para votar, que sí que yo pienso que deberían haber un poquito la mezcla de las dos, ¿no? Sí, de las dos cosas, claro. Un poquito de profesional. Yo creo que también la mezcla sería lo mejor. Sí, yo creo que sí. Seguí. Pero yo, por ejemplo. Trivi, ya te nos has desnudado, no me había dado cuenta. Hace ya rato. Sí, pues no me he dado cuenta. Solo le queda una capa. Me he puesto hasta Niki. No, la otra capa no la enseño, que me he puesto el dibujo. El picardía, por favor. Ahora en serio es cuando me he puesto el pijama de mi mujer. Ella no lo sabía y me está mirando mal. Ahora se está riendo. Bien, me queda bien. Bueno, nada, podéis seguir con la tertulia. Yo os doy el humor, ¿vale? Vale, vale, madre mía. Alejandro, ¿qué ibas a decir? Alejandro, cariñete. Que yo, por ejemplo, por ejemplo, o sea, yo Amparo sí que la veo una persona capacitada, pero yo a mí mismo, yo comparto la opinión, yo no me veo capacitado para juzgar a nadie, porque yo tampoco me veo, o sea, yo no sé quién soy yo para juzgar a nadie. Alejandro, ¿me tienes como Playbacks? Por mucha experiencia que tenga, Alejandro, yo no dentro me de 10 años hablamos. Para jugar un Playback. Alejandro, dentro de 10 años hablamos tú y yo. ¿Vale? Si estarás capacitado dentro de 10 años. Dentro de 10 años le pones el vídeo de lo acabas de antes, ¿eh? Dentro de, no, a ver, yo he dicho 10 años por decir una fecha, ¿sabes? O sea, No, Alejandro, ya te digo yo que no necesita 10 años. Alejandro en 4 años ya está acabado. Sí, capaz. No, a ver, como, uy, sí. Hay que decir, como playbackero la leche, como presentador. ¿Te acuerdas, Alejandro? No, pero porque ese día, a ver, es que ese día también me pilló un día mal, ¿no? Aquí se están quedando todos un poco pillados, nada, un concurso que presentó. A ver, bueno, exacto, de la agrupación. Que yo, mira, estaba malo, encima tenía que estudiar un montón y fui a presentar el concurso y claro, yo, pues no sé, ese día no fue el mío, pero nada, de verdad que yo lo hago mejor, Sergio, cualquier día me invitas y te lo demuestro. Vale, ¿cómo ya? A ver si es verdad, si es verdad. Lo deja caer. Bueno, dime. ¿Queda alguien por preguntar algo? Es que yo quiero hacer otra pregunta. Ahora, esperad, primero vamos a leer Facebook y ahora haces otra pregunta, compañera. Vale, Jesús, Facebook, por favor. Compañera, venga. Tafi Vergar nos saluda. Perdón. Fran Salmerón Rodríguez. Ese me suena. ¿Qué opináis sobre dar un exequo si se lo merecen dos fallas o tener que desempatar sí o sí? Yo desempatar. No lo sé. Yo qué sé, es que como en fallas lo que es monumentos te han dado exequos, entonces pues no estaría mal tampoco, yo qué sé. Es que creo que no ha ocurrido nunca. Creo que no ha ocurrido en Playbacks no. Yo creo que yo sepa lo que es esto, no. Pues es difícil, ¿eh? Yo creo que desempate. Pero un desempate, o sea, ¿nos estamos refiriendo a un primero o también puede ser esa pregunta en a lo mejor un cuarto, quinto, sexto y también desempataríamos ese cuarto, quinto, sexto? ¿Entendéis? En general, es que claro, sí, desempataríais todo, o sea, haríais subir sí. al escenario otra vez a dos Playbacks a última hora de la noche para que volvieran a repetir en ese día de la final. No, se pero sabe yo no creo. No, pero yo no. Para te digo saber que se van a quedar cuartos o quintos, ni siquiera son primero y segundo. Yo me iría solamente a los primeros. Sí, yo creo que todos se los merecen. Igual importante es un primero con quinto. Está claro. Sí, eso está clarísimo. Pero el chafón que se pueden llevar esas fallas cuando se piensan que a lo mejor están desempatando un primero y segundo y están luego desempatando un quinto y un cuarto, ¿eh? Es que sí, puede claro, ser un bofetón muy gordo, ¿eh? También. Ya. Habría que especificar. También lo puedes anunciar. Hay dos fallas exacto. para este puesto
necesitamos que... ¿Quieren competir o lo dejamos como está? Qué nervios, ya les estás dando, ya les estás dando el veredicto directamente. Claro, estás dando el veredicto ahí ya. Incluso ellos pueden decidir, mira, cara y cruz, me da igual un cuarto de un quinto, eso ya depende de la importancia que le dé cada uno. Claro, pero yo soy partidario de desempatar, ¿eh? Yo también. Yo creo que también. Yo... Sí, pero eso, por ejemplo, ha pasado alguna vez en preselecciones, por ejemplo, en mi sector ha pasado varias veces y se ha hecho subir a todas las candidatas al escenario de nuevo. Pues, no se ha hecho entre los dos, entre las dos candidatas o tres que estén empatadas en puntos. Entonces, yo creo que si hay que desempatar, se debería volver a hacer todo el concurso, porque no sería justo para nadie el decir, entre estas dos hay un empate y el resto estáis ya, lo tenemos súper claro para vosotros. Yo creo que no sería. Pero, a ver. Yo sinceramente pienso que entre, o sea, si tú tienes a dos fallas empatadas, por ejemplo, tú siempre va a haber una falla que te haya gustado más que claro, y otra exacto, menos. Claro, siempre habrá algo de esa falla que te guste más, entonces le puedo gastar ese premio. Por eso te digo que si en la puntuación ha dado lo mismo, pues entonces yo creo que se debería hacer una votación, ya sea mano alzada o hablarlo y acordar el puesto. O sea, al fin y al cabo son 5 miembros del jurado, si 3 votan una cosa. El otro día dijisteis que había. Que se hablaba, que se comunicaba. Sí. Yo recuerdo en el playback infantil que han habido empates y se ha dado el premio a dos fallas. Un segundo premio y se ha repartido el premio. Yo también lo he visto. Ya está económico repartirlo. Sí, sí. Entonces, claro, es un poco también como lo plantees. Yo creo que las dos ideas son buenas y cada uno decide la suya. Claro. Simplemente es eso. Jesús, Facebook. Sí. Sí, vamos a ver, espérate un momentito porque se me ha ido ahora, no sé por qué. Yo tengo un problema, Sergio. ¿Qué has liado, Jesús? Espera, Trivi tiene un problema. No. Sí, es grave. A ver, Trivi, cuéntanos el problema. El problema de utilizar un móvil es que la batería se gasta. Vale, y me dirás, pues cárgalo. Pero ¿y si la batería me descarga también el móvil? O sea, no cargar, me lo descarga. ¿Va en serio? Sí, sí, sí. O sea, me descarga el móvil cargando. Entonces. Cambia de móvil. Sí, gran solución, sí, señor. Gracias. Si desaparezco, pues nada, está todo pagado, ¿vale? Vale, vale. Madre mía, entre Josete y tú, yo no sé. Hoy habéis hecho. Hoy la cenar gratis, a beber gratis. Sí, 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 hoy la del humo, ¿eh? Hoy la del humo, ¿eh? Estoy viendo yo. Bueno, pero aún estoy aquí con mi Mickey. Podéis continuar. Venga, va, Jesús, Facebook, porfa. Vicen Roca. Dice, yo no pongo en duda lo del jurado, es que no lo había visto nunca, lo de ponerse en pie y aplaudir sí, pero lo de llorar no, pero no es ninguna crítica. Ay, Susana, qué graciosa. Yo soy muy llorona y yo sé lo que lleva de trabajo. Lo lleva ella. Una gente que ha hecho un trabajo brutal y he llorado para mal y he llorado para bien, he llorado de emoción también, o sea, de decir olé, olé. Yo soy muy llorona, yo lloro por todo. O sea, lloro viendo un anuncio de la tele. Por ejemplo, ahora en la pandemia. Yo también soy llorona. Madre mía, llorar en la pandemia, llorar lo que no está escrito. Pero es que veía un congreso de papel de bater y me ponía a llorar. Un Por cierto, Susana, yo me quedo en casa. Yo también me quedo en casa. ¿Sabes? Nosotros lo entendemos porque tú no. Sí. Pues eso, yo qué sé, porque soy muy llorona y porque hay veces que no lo puedo evitar y yo soy así. Y si tengo que llorar, lloro. Y si tengo que aplaudir, aplaudo. Y si tengo que gritar, pues al grito, ya está, ¿no? Y luego voy a dar una explicación que necesito dar. Y yo soy así de clara y de transparente. Cuando he tenido que dar una explicación, la he dado. Y cuando he tenido que decir a una persona, por ahí vas mal. Y el año que viene no es que no vas a pasar al final, es que te voy a dejar el último de la cola. También se lo he dicho. Pues o sea, sí, soy así. Bien. Que sí, me parece fenomenal. Es de admirar, ¿eh? Tenemos más Facebook, Jesús. Bueno, José Gómez Díaz dice, os adoro mis compis. Amadeo Sánchez os saluda, un abrazo a todos. Amadeo Sánchez también. Lo de tomar decisiones va en el cargo de jurado. Para decidir es para lo que te pones de jurado. Si no, no te pongas. ¿Exequo o no? Perdón, exequo no. Carla Toledo, yo valoro que si al jurado se le pide una explicación, te la den, porque una crítica constructiva siempre te va a ayudar. Pero actualmente las actas solo recogen puntuaciones y no sirven de nada. En mi propia experiencia, hay años que Junta Central Fallera se lleva las manos a la cabeza con quienes se clasifican sin entender cómo el jurado ha valorado de esa manera.
Eso es verdad. Yo cuando fui jurado, a la gente le dije que quisiera explicaciones, que viniera y me las pidiera. Yo las di. Yo también. O sea, justamente yo creo que por mi parte fui transparente. A mí me gustaría que enseñaran las... las notas. Como pues la mía, la vamos, la más ponía donde hay una parte, un apartado donde pone observaciones. Porque, ¿vale? Pero pues tanto para mí como para Mac, igual tú piensas que va a sobrar, luego vas y dices, pues es que igual me lo ganado. Yo en observaciones, ¿sabes?, me ponía lo que más me llamaba la atención del playback. Pero es que en verdad está fenomenal que las fallas pregunten al jurado y a junta el qué ha pasado, por qué no me he clasificado o por qué me he quedado en esta posición y saber un poquito que sepa que estoy tomando nota, estoy tomando nota para el concurso. Que Sandra lo dije la semana pasada, a mí me encantaría poder dar una, o sea, es más, mira, yo me encantaría que la semana siguiente o la siguiente pudiera haber una reunión conjunta con las fallas que quieran. Sí, para preguntar estaría fenomenal. Es más, a mí me pueden, yo me he tenido que enfrentar un día de una final a unos padres enloquecidos, además, ¿vale? Que no lo entendían, no lo entendían. Sergio estaba presente. Yo estuve 2 horas con ellos intentando hacerlo entender, dándoles todas las explicaciones del mundo, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Pues no lo entiendo, pues te lo vuelvo a explicar, no te preocupes. Voy a volver a empezar. ¿Sabes? Qué paciencia. A mí me encantaría que eso, es que no tengo verdad, paciencia. Yo sí, pero me encantaría que eso fuera oficial, me refiero. Que sí, sí, diera... no, es que, a ver, se podría plantear para próximos años el decir, después del concurso, cuando todo acabe. Sandra, sí. lo miraremos. ¿Te suena? Pero tú no lo tienes que mirar, lo tienes que mirar junta. ¿Me has escuchado lo que te acabo de decir? esa es la frase que te diría junta, lo miraremos, ya, lo miraremos. Digo, tú, escúchame, que aquí lo podemos mirar todos, pero de allá que nos haga el caso. ¿No? El otro día comentasteis que habéis hecho reuniones y habéis propuesto cambiar las bases y no se han explicado. ¿Y qué es la frase que te dicen? Lo miraremos. Pero con todo el amor, Siempre. Al final, cuando la respuesta es son los que miraremos, es que no van a hacer nada. A ver, lo miran, pero para años posteriores. Se lo van apuntando y tal, igual van mejorando cositas, pero al final... lo que molaría realmente es que nos escucharan de verdad los playbackeros, que son los que estamos ahí. Esto me parece, y esto ya es muy recurrente, que está pasando en todo, o sea, en todos los concursos, en todo lo que son concursos. Y yo siempre he pensado que al final los que deben de dictar las normas y dentro de un orden, claro, son los participantes. Y los, son y los que se tienen que poner de acuerdo. Sí, eso porque es cierto, si no, Didi, perdona. Porque si estáis todos de acuerdo, cuando se dicta un veredicto, ¿vale? Nadie podrá decir, no, pero es que yo dije que no sé cuándo y no se ha tenido. Perdona, llegasteis a un acuerdo que esto sería lo que se valoraría, esto sería lo que se haría. Yo sé que las actas son públicas. Quizá lo que hay que cambiar en las actas es que se obligue a reflejar el porqué de esas decisiones, simplemente. Y eso lo he definido yo en el concurso de fallas, que yo he sido jurado de fallas y de y siempre lo he defendido, o sea, pero no sé, ellos... pero yo todo esto es por desconocimiento de playback, porque a lo mejor es un mundo mucho más complicado, pero vamos, no sé, visto desde fuera, no sé. Ellos han dicho, y corregidme si me equivoco, que las actas no las veis. Sí, sí, las actas están. Sí. Tú vas a junta, las pides y te dan, pero solo son puntuaciones. O sea, es 10 más 10 más 10 más 10. Y ahí tienes tu puntuación. De ahí no salen, ni para bien ni para mal. No sé, entonces, tampoco puedes ver en qué has fallado. A mí me han puesto un 8 o un 7. Os voy a contar una de las cosas de cuando fui jurado. Y empezaron a escribir por Facebook, una vez había terminado el concurso, que querían quedar conmigo para tomar una Coca-Cola y que le explicara lo bueno y lo malo que tenía su playback. Eso es maravilloso. Yo quedé y lo hice. Además me invitaron. O sea, es que yo quedé y lo hice. O sea, es que yo no tengo problema en decir pero por ejemplo, lo bueno y lo malo que tiene tu playback. Este año, a mí este año, cuando acabó el concurso, también me llamaron, me preguntaron qué ha pasado. Y yo dije todo lo que había pasado. Quien lo quiso saber, se interesó por saberlo. Pues quien tema, no lo quiso saber, pues se quedó con él. Me refiero a eso. Pues así ha sido. Que quiera averiguarlo, se lo pregunta al propio jurado, porque el jurado somos súper transparentes, pienso yo. Vamos, yo por lo menos en mi parte, yo he sido muy transparente siempre. ¿Qué pasa? Porque mandas corazones. Ah, vale, que a Diego. Mi madre, le he escrito que no se meta al cuarto, toma. Saludo muy grande a la madre de Diego. O sea, que yo creo que más transparentes que por ejemplo, en el caso de Susana, yo, Sandra, Josete.
más transparentes que nosotros, y digo estos nombres porque son los que sé que han sido jurados, el resto no sé si de algún momento de playbacks, pero me refiero que más transparentes que nosotros creo que no hay. No, yo creo que lo que hay que hacer es verdad, ¿vale? Es un algo, no sé decir el qué, pero para que la gente quiera seguir siendo jurado, porque no puede ser que siempre se le esté criticando al jurado. Ya, es que... yo me he propuesto el volver a ser jurado. Yo también. Yo me he propuesto. O sea, sí, pero siempre sois el lado negativo, como así decirlo, ¿vale? Cuando realmente estáis haciendo un súper trabajo. Muy duro, ¿eh? Sí, duro. Eso es verdad. Vale, trabajo entonces es todo crítica. Es que el jurado, es que ha repetido el jurado, es que siempre es el mismo jurado, es que al jurado se le impone que una falla gane. No, señores. O sea, vosotros habéis sido jurados y yo creo que no ha ocurrido nada. A mí no me han impuesto nada. Realmente a yo he jugado con mis puntuaciones. Que me llama la atención. Pero no se dice, no se os dice, pero luego tú escuchas comentarios y sí se dice. Entonces claro, dices, vamos una cosa, a ver. Claro. Perdona, a mí, si Junta de Entrada Fallera me impusiera que ganara una falla y que ganara otra, no. Yo me voy. Hombre, totalmente. Obvio, claro. O sea, yo este acta no la firmo y me piro. De hecho, yo he tenido alguna noche o de final, no me acuerdo qué año, de decir, yo esta acta no la voy a firmar. Claro. Y no la firmo, ¿eh? Ya podemos volver a hablar, volver a puntuar o volver a repetir el playback desde el minuto uno. Yo esta acta no la voy a firmar. No te pueden obligar a firmarla. Claro. ¿Por qué? Pero no, me refiero a nivel comentarios, o sea, yo creo que eso está de más, o sea, que alguien tenga la gracia de repente, no, es que se impone, es que siempre son las mismas fallas, es que no, es que yo creo que no es así. Es que, vamos, o sea, pondría las dos manos en el fuego que no es así, ¿vale? Lo que pasa que eso, por ejemplo, yo si el día de mañana decidiera ser jurado, yo por uno de esos motivos yo no me siento como jurado. Cuando sin jurado no hay concurso. Y lo que tenemos que hacer es aplaudirles y decir ole y gracias por estar ahí, en vez de tirarle piedras. Ya, pero es que tú has muchas sido veces lo que da rabia que terminas de actuar o lo que sea, y la mayoría te aplauden y te ponen pues cara neutral. Otras veces te están poniendo una cara de asco y así. Y dices, no entiendo nada. Eso es verdad. Y luego ves el vídeo y dices, ah, pues no es una mierda. Pero exacto, luego ves el resultado y dices, ah, pues, pero, sí, ah, pues, pero... pues igual sí que era una mierda para ellos. Y antes de verme, eso es verdad. Es porque exacto, tú lo has dicho, Sandra. Pero eso depende de la persona. O sea, eso es como todo. Una cuestión de educación. Es que, por lo menos, y aplaude. No te gusta. Pero pasa los playbacks, pasa en el teatro, en todo, pasa las preselecciones, pasa en los concursos de presentación. Pasa... Sí, que está claro, sí, pero bueno, no, claro, como estábamos claro, hablando claro, de los playbacks, yo me refiero hablamos a de los playbacks, jurado de lo playbacks. Que está diciendo Diego. ¿Sabéis claro, yo lo que creo que sería una buena solución? Mirar, ahora se me ha venido a la cabeza. A ver. Fuera las propias participantes. Ya se ha hecho. Los jurados. Ya se ha hecho. Pues desde que yo estoy, no, claro. Sí, se hizo en el año. A ver, eso se hizo durante 3 o 4 añitos y hubo un mogollón de lío. Pues que mi amigo, ¿sabes ese es qué tu pasa? Amigo. Ese es el problema. Claro, pero es mi amigo, es tu amigo, no, pero además... si cada uno, más sí, o menos, como sí, se hace, claro, yo ya lo dije en el primer programa que hicimos, o fue luego cuando hablamos, las fallas de especial, por ejemplo, ponemos 2 o 3 candidatos a jurado, proponen. Se proponen, las fallas lo votan y se es vetan. Entre las fallas, exactamente, se vetan y son las fallas las que deciden el jurado que está. O sea, las fallas tienen que estar de acuerdo 100%, porque son las fallas que han votado ese jurado. No hay más. Entonces esto no sería una mala opción entre las fallas participantes proponer X personas y votar entre nosotros a esas personas. Como el jurado de corte que tenga claro, 2 junta y 3 claro, las fallas. Por ejemplo. Y tal, el de junta podría ser más la parte profesional, ¿no? Que buscaran a alguien... pues entendido en teatro. Sí, o pero en por baja, ejemplo, nosotros también podemos proponer a gente profesional. Sí, sí. O sea, por supuesto, conocemos por mucho, supuesto. O sea, la mayoría o mucha gente podemos llegar a conocer gente profesional de muchas cosas. Entonces, sí. Pienso que también a podríamos mí proponer. Me parece súper buena opción. No sé cómo se podría arreglar esto, pero más que nada para que no llevan siempre críticas sobre Junta, no por claro, otra cosa. Ahí, o sea, ahí es donde voy yo. Los que claro, salen súper perjudicados con el tema del jurado. Porque ahí siempre quita presión automáticamente. Exactamente, y si fuera una cosa que hacemos entre nosotros no lo comemos, nosotros no lo cocinamos y nos lo hacemos claro,
no, igual, no, habría, no sé, no igual sí, pero igual no habrían tantos problemas. O nos matábamos. No, es lo que comentaba yo antes. Es lo que comentaba yo antes, que cuando vais ahí, vosotros decís, bueno, bien, sí, pero al final somos nosotros los que hacemos el concurso. Vamos claro, pero a poner también esta... es cierto, que es lo que te quería, igual te vuelvo a cortar por lo mismo, que cuando vas a la reunión de junta de los playbacks, te hacen una reunión. Una reunión en junio que no te da pie a nada, porque por mucho que tú quieras proponer, por mucho que tú quieras decir y hacer, no se puede porque ya están las bases hechas del año anterior. O sea, lo bueno de esto sería poder hacer una reunión, pues, yo qué sé, en mayo a lo mejor. Se proponen, porque yo sé que Julio Liete, por ejemplo, el año pasado o el anterior, mandó un escrito a Junta proponiendo un montón de cosas tal, y que yo sepa, no se ha hecho nada. Una pena, porque realmente... Muy bien propuestas, ¿eh? Sí, muy bien propuestas. O sea, yo pienso que sería hora de empezar a cambiar o empezar a mirar cositas nuevas para que todos estuviéramos mucho más contentos en la hora de participar. Lo único que creo que sí que le hicieron caso fue el tema de las categorías, que él sí que lo exacto, sí, lo de las categorías, cierto. Pero porque el año pasado, o sea, el año anterior ya estaba propuesto, cayó, exacto. O sea, eso no se hizo, y Julio lo volvió a proponer. Y a mí es que me pareció una idea buenísima, porque es lo que dije el otro día, es una forma maravillosa de haber impulsado muchas fallas que no se atrevían a participar, sí. O por claro. Economía o por lo que fuera, pero no claro. Se atrevían a estar aquí. Entonces es una forma súper guay de que la gente esté súper contenta y participe en muchas más fallas. Esto, Sergio, es de Pepa, ¿no? ¿El qué? No. Esto es festejos. Daniel Buch. Sí. Pues, sí, bueno, pues igual hay que... A ver si toman decirles... nota porque... No, es tan sencillo como... A ver, chicos. Es tan sencillo como mandarle un correo electrónico y hablar y quedar con él y hablar con él. O sea, y Dani... Y Dani te escucha. Además, Dani es encantador. O sea, es que Dani es una persona Dani maravillosa. Dani te escucha, vamos a ser exacto, claros. Exacto, sí, Dani escucha un montón. O sea, sí, sí. Vale. Y Enrique y todos, Conchín, es que sí, todos. Sí, sí. O sea, yo creo que Festejos es un área súper, súper buena, de gente súper buena. O sea, justamente entonces, ese tema. ¿Por qué no cambian? Pues porque cuando tienen... Sí, mira, tiene cuando muchísimo... tienen la oportunidad de cambiar, yo creo que tienen mogollón de cosas y como esas bases ya están hechas, pues ya está. Pues ya la está. Comodidad. Ellos, sí, efectivamente. Lo tienen ya hecho, chicos, pueden cambiar una cosa u otra, pero ya está. Jesús, léeme sí. el te voy a decir un comentario concreto y luego ya leemos los demás, ¿vale? Léeme vale. El comentario concreto de José Gómez, que es nuestro compañero, por eso más que nada en concreto. A ver, espérate que lo encuentre, que estará abajo del todo. Sí, es de sí. Los últimos, sí. Luego ya sí. Leemos los demás, pero vamos a leer primero vale. Ese, ¿vale? Lo que dije la semana pasada. El problema es nuestro, porque ni nos aclaramos lo que nos gusta en un jurado. El jurado perfecto es el jurado que es justo y no se deja llevar ni mover por intereses. La cuestión es ser justo y saber valorar el trabajo. Y saber valorar el trabajo de una comisión. Y estoy de acuerdo con que el jurado no tiene por qué ser gente profesional. Yo he sido jurado y me quedé muy a gusto con mis puntuaciones y dormí muy tranquilo porque sé lo que cuesta montar un número y no me hace falta ser profesional para poder valorar un número. Os como la cara, corazones. Bonito. Hay que decir que no está en el programa, pero está, ¿eh? Hay que decirlo. Está, ¿no? Muy bien. Yo tengo que decir a su favor que la semana pasada, bueno, hace nada, cuando fue la reunión anterior que tuvisteis, que me encantó cómo hablaba José, lo tengo que decir, desde aquí. Fue jurado tuyo. No, bueno, yo no actuaba, ¿eh? Yo he vuelto este año. Bueno, de tu falla. Es que estaba lisiada, me operaron de espalda y pues no mal, he podido mal, bailar. Muy mal, hay que cuidarse para luego salir sí. Los playbacks. Sí. Porfa, Jesús, léeme los comentarios vale. De arriba, porfa, antes de continuar. Vale. Juan Sánchez Casas. Pues sí, Carla, en playbacks y en más cosas, ya que en concursos de maqueta de fallas participan algunos años artistas falleros, no tienen bastante con fallas grandes, infantiles o experimentales. Luego Yolanda Aldana dice: y así podremos ver mejor nuestros fallos. Olga de Valencia dice: totalmente, yo creo que cada comisión sabe lo que lleva. Vicen Roca dice: Sergio, tú me conoces y sabes que no he querido ofender a ninguno de los jurados con esa pregunta, pero me chocó y tú siempre eres muy crítico y si te preguntamos nos dices lo bueno y lo malo y te lo agradecemos. Otra vez Juan Sánchez Casas dice: bueno, por otra parte se puede aprender de fallos propios, sí, sí que te lo
sin que te lo diga el jurado. Ah, no, sí, que te lo diga el jurado está bien, pero si te lo dice alguien de confianza, también puedes ver y valorar a ciencia cierta tus propios fallos ya, en el play. Pero alguien de confianza muchas veces te va a decir lo que quieres escuchar, hay que tener cuidado con eso también, ¿eh? Vamos a claro. El Adisner Albion. En Burriana lo hacen tipo Eurovisión. Votan las fallas, quitando la de mayor puntuación y la de menos. Y les funciona muy bien. Y salen retratados todos. Si tuvieran que hacerse aquí, con la, supongo que solo con las que participan, madre mía, ¿no? Estaríamos un año votando. O dos. No pasa nadie, no gana nadie. Tú imagínate. La Antiga. Conectamos con la Antiga, que nos va a dar los puntos. A ver, Sandra. Hola, sería súper Sandra. Hola, buenas noches desde la Antiga de Campanar. Cuéntame, dime ya tus tres últimos puestos, porque los otros ya los hemos puesto. Venga. Y además hay que decirlo en castellano y en valenciano. Exacto. O sea, madre del amor hermoso. Me ha molado. O sea, yo no digo nada, pero me ha molado mucho la idea y me la voy a coger pa'l nuestro. Y no lo digo de broma. Había un comentario de una persona a la que hemos nombrado, que no sé si Julio, lo ves. Julio Oriete Julio. Milla dice: no me hacen caso. No. No, Julio, no te hacen. Olga Valencia dice: de todas formas, no todos los números son para Podium. El problema es que hay muchas fallas que no son realistas con los números que llevan. Y Carla Toledo dice: si os juntáis con Dani y con Chin, yo me uno a ese concilio playbaquero. Pues nada, fíjate, si es que al final vamos a hacer una reunión todos para ir a hablar con las delegaciones, está bien. Bueno, que yo no digo nada, pero yo voy a cogerme lo de Eurovisión, no sé cómo lo voy a hacer, pero... Ay, sí, por favor. Sí, estaría espectacular ese momento, puntuaciones, o sea... Sería como el Big White, ¿tú te acuerdas? Eso sí, os van a meter de hostias por todos lados, a los que meta yo de jurado. No, pero a ver, yo vuelvo a lo que habéis estado hablando. Sí, sí. Y yo os doy mi anécdota donde yo puedo hablar. Yo fui de jurado a Benicarló de Ninot Indultante de Fallas, ¿vale? Nosotros terminamos de ver todos los Ninot y teníamos que poner el resultado, los puestos. Teníamos que argumentar cada uno de los puestos, no el primero, sino desde el último hasta el primero. ¿Y por qué? Y además cada uno de los miembros del jurado tenía que argumentar lo suyo, ¿vale? Claro. Porque así todo el mundo entendería el criterio que hemos tenido cada uno de los del jurado para votar y para dar esa puntuación. Yo creo que tampoco cuesta tanto. Pero es que yo eso lo hice cuando fui de jurado de Playbacks en Torrent. Yo di mi criterio. He ido dos veces, He sido dos veces jurado allí. O sea, que no os fue mal, nos sacaron del pueblo a ladrillazo. A ver, os invitaron a cenar y todo. Pues explico. El problema es que nosotros dimos ganador a un Ninot que al parecer era copia de otro Ninot de otro artista. Pero bueno, yo no puedo saber todos los Ninot que han hecho otros artistas, o sea, los artistas durante toda la historia de Benicarló. Yo tengo que juzgar lo que hay en como ese momento. De las copias de Alicante. A ver, sí, Alejandro, esto me interesa. Dime. Que ese tema de lo de copiarse y tal, pues es igual que un jurado de playback, no puede saber quién se ha copiado de Alicante. Correcto, lo que hablabais en el otro concurso, Alejandro. Claro. Eso me parece brutal. Yo ahora cuando pueda quiero la palabra porque tengo muchas cosas que explicar. Ya, por porfa. Dicho que quería preguntar. Ya lo sé. Sandra va primero. Sí, es que bueno, Jesús, cuando termines de leer Facebook, porfa, empieza Sandra ya a preguntar. Vale, hay tres comentarios más. Juan, yo tengo dos aquí. Juan Sánchez Casas, sí, eso también es cierto lo que dice Sergio. También está como bien o mal encaje sí, eso también es cierto, lo que dice Sergio. También está como bien o mal que encajen las críticas de alguien de confianza. Cada persona es un mundo. Y ahora, en el mundo de hoy en día, mejor decir todo en persona y que no se malinterprete nada por si acaso. ¿Ves? Se va a malinterpretar igualmente. Sí, bueno, ya lo sabemos, pero bueno. Eso va por las personas. El comentario de antes, ¿vale? El de arriba, Jesús no lo has leído. El de Carla. El de Carla, léemelo, porfa. Quizá este año, que va a ser una transición, es el momento de presionar a Junta Central Fallera para que empiecen a moverse. Pero si los playbaqueros no hacemos presión, no servirá para nada. Porque en infantiles, que no se valore el rango de edad, también es algo que se tendría que pensar. Pues sí.
Alejandro. El otro día Pepas también estuvo. Sí, sí, no, para la siguiente os prometo que invitaremos a Dani Bug. Os lo prometo. Y a Enrique, si hace falta, y a Conchín. Porque ya, ya llega un momento que estoy viendo que esto ya se está empezando a... que tienen que estar ellos también para contestar, sí, la verdad. Hombre, que la pobre Pepa el otro día estuvo ahí al sí, pero Pepa estuvo en la parte bonita, ¿eh? Luego cuando nos metieron de hostias no estuvo, vamos a ser claros. Claro, bueno, cuando empecé yo a preguntar, claro. Por eso, sí, por eso. Bueno, Sandra, antes, ahora luego seguiremos con el Facebook. Sandra, haz la pregunta y luego amparo. Vale. A mí me da igual, quiero decir, o sea, que puedes ir a Amparo primero si quieres. Que me ha pedido, me ha pedido la palabra hace como 20 minutos, o sea. Sí. Ya, pero yo soy paciente y no venga, se me olvidan las cosas. Venga, va, paciente. A ver, no, yo quería preguntar: ¿qué opináis un poquito de la Chermanor fallera que hay en los playbacks? Espera, espera, que me voy a reír. Vale, ya. Sí, okay, pues. Yo creo, oye, pues perdonad, yo tengo muy buenos amigos de los playbacks, ¿eh? Muy buenos. Ya, pero Sandra, que... no todas las fallas se van bien entre y todas. De mis mejores amigos están metidos en los playbacks. Pero yo creo que una cosa es ser amigos y otra competir. Exacto, tener buenos amigos y gente que no sabe distinguir arriba del escenario debajo. Y eso claro, es un problema. Eso es un problema, por eso lo digo. Claro, yo puedo subir a competir y voy a dar el 200%, pero. Porque yo quiero hacerlo perfecto. Claro. Obvio que quiero ganar. Hombre, eso sí que lo llevamos todos. Pero yo, cuando subo, subo a tope. Pero luego, si te tengo que coger un andamio y te lo monto, te lo monto. Para no se me caiga. Total, exacto. Porque lo he hecho. ¿Y qué pensáis de eso? Porque hay mucha gente que piensa que cuando estás... cuando te estás en el escenario y ven gente de otras fallas detrás, es como, ¡uy, mira, mira quién está ahí detrás! ¡Mira, mira, ostras, qué fuerte! Precioso, ¿qué pensáis de eso? O sea, a mí me parece una cosa maravillosa que entre fallas nos ayudemos. Yo lo he hecho. Pero hay gente que no lo ve así. Y a ver si no está esa gente que hace esa falla. Se queda sin montar porque no tiene ayuda. Eso pues, tampoco lo han pensado. Eso. Yo lo he hecho. Pues soy un poco rara, ¿vale? Y yo creo que a día de hoy no hay Chermanor fallera. Claro, no lo piensas. Bien. Yo tampoco lo creo. ¿Os sentís así vosotros, que no tenéis Chermanor fallera con las fallas? Depende. Yo en el grupo que estoy y tal sí que veo que hay Chermanor porque pues eso, pueden subir a ayudarnos a montar el decorado, incluso a sujetarlo, que luego... Sí, porque es que la falla tuya te puede sujetar, ya lo sabemos, Diego. Sí, no, pero igual que estamos bajo charlando y tal, que arriba, vale, competimos entre nosotros, pero bajo somos amigos. Pero eso todo el mundo no lo contempla así y te miran mal encima del escenario y te miran mal bajo del escenario. Pero Amparo, es que continúa porque no entiendo por qué no puedes interrumpir. Nada, yo creo que, como bueno, hemos hablado antes, yo llevo muchos años vividos, ¿vale? Y la Chermanor fallera era la de antes. La de ahora son envidias. Sí, ¿tú piensas eso? Yo sí. Sí. Yo sí que lo pienso. Y lo pienso y lo veo, ¿vale? Entonces, por supuesto que yo tengo muchísimos amigos de muchísimas fallas, ¿vale? Pero por eso no quiere decir que tenga Chermanor fallera. Yo puedo ser amiga tuya, pero del que tú tienes a tu lado, no. Hombre, obvio, claro, no todo el mundo tiene que ser amigos. Claro, entonces, Chermanor fallera, ¿hasta qué punto lo consideras una Chermanor fallera? Yo, la ayuda entre fallas, y el que vengan a mi casa a ayudarme, y yo a su casa, mi grupo, ayudar y estar súper unidos, y estar bajo del canal, y poder hablar tranquilamente, y ánimo, y a por todas, y animar a ese grupo, o a varios grupos, o sea, para mí eso es Chermanor. Sí. Por ejemplo, nosotros... ¿No lo tenéis vosotros? Sí, lo que pasa es que venden que Trafalgar no se lleva bien con ninguna falla de Valencia. ¿Perdona? Chocó, yo eso tampoco lo he oído, ¿eh? Pues sí, sí. Mira, en una entrevista del 15 de diciembre de Universe Fallers... Mira cómo tiene fecha. Mira cómo tiene fecha, hora y minuto. Sí, claro, es que... Ha venido preparada. Sí. Como tiene que ser, si no, no viene, claro. Tiene que venir preparada. Entonces... Que no os lleváis bien con ninguna falla. No, con ninguna falla de Valencia cuando yo lo desconozco, porque ninguno de mis amigos falleros ha venido a decirme, oye, es que no nos llevamos bien con tu falla o contigo. Es que una cosa es que no se lleven bien conmigo y otra cosa es que no quieran a Trafalgar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esto de la Chermanor, Julio vino a llevarnos nuestro cañón este año, Julio ha venido a vernos los ensayos este año. Es que Julio es amigo de todos. Julio lo hace todo. Claro, es que Julio es un amor. Pero bueno, si fuéramos un sector privado como rollo secta, no entraría ni Julio ni nadie. Un segundo, voy a ver. Te habría dicho Sergio de salir de intervenir hoy en el programa y habrías dicho no. Yo con el resto de playbackeros no quiero.
Claro, o sea, es que me parece absurdo que se venda una cosa que no es así. Cuando yo tengo amigos desde pequeñita, de Marqués de Montortal, de Aras del Puente, que a día de hoy me hablo y me llevo súper bien con ellos, con de Nakera Lauri Volpi, de Pi Margay, de mil sitios. Y a día de hoy tengo relación y los veo y me alegro un montón. Y de mil, o sea, y por eso quiere decir que no tenga hermanos falleras, no. Tú pero Amparo, eso dices, es un Amparo, rumor. O tú lo sabes. Se dijo en el propio programa o se leyó en el programa. Se dijo en el propio programa. Uy, Sergio, saca la hemeroteca. No, tengo esas palabras textuales. ¿Quién? ¿Yo? No, el que iba de invitado. Vale. Que se ve que hizo un tanteo, hizo un sondeo. Vale. O sea, llamó a todas las fallas de Valencia para hacer una votación. ¿Te has dado cuenta que me he preguntado? ¿Fui yo? No, ¿verdad? Yo no he dicho, vamos, yo no sabéis que intento hablar siempre bien de todas las fallas. Pero, y aparte, pero yo te, con todas. O sea, yo te pongo mi parte como parte implicada, ¿vale? Sí, como persona, yo, fallera de mi comisión. Invitado, que se venda una cosa que no es así, no me parece justo. No, es que. Cuando es no que... tienes opción de defender nada. Invitado el 15, luego me lo voy a mirar en la hemeroteca, ¿eh? Sí, Río Tajo Cavite, charla en Río Tajo Cavite. Ah, ya sé quién es. Ya Polín, sé qué preparado. Sí, ¿no? A ver, a mí me afecta personalmente porque se vendió una cosa que yo no soy. Vale, ya sé quién es. Estás hablando de. A ver, os cuento. Entonces, a mí, como me afecta y en su día no me pude defender, pues hoy lo hablo como ha salido la pregunta, me ha venido al pelo. Vale, vale, os cuento. Sí, sí, lo habíamos hablado antes, que conste. No os ha dado tiempo, se nos ha ido la conexión y todo. A ver, os cuento, sí, eso es la semana cultural de la falla de Río Tajo Cavite, ¿vale? Nos invitaron a hacer una semana cultural y llevamos a un playvaquero, en este caso llevamos a Fran de San Marcelino. Si no me equivoco, ¿verdad, Amparo? No me equivoco. Efectivamente, correcto. Vale, estamos hablando que Fran San Marcelino dijo eso. Vale, ya estoy, ya uh-huh. Más o menos sé. Pues fíjate, claro. Que sepas que lo había invitado hoy también al programa, ¿eh? O sea, que lo sepáis. Pues mira, es una pena porque me debo un cara a cara. Pues lo tendréis, no te preocupes que lo tendréis. Si no, aquí, la semana que viene la otra. Por ejemplo, en mi falla, cuando nosotros éramos pioneros a la hora de los maquillajes de fantasía y demás, ha venido mogollón de gente a que les enseñáramos a maquillar, a montar texturas con látex, a hacer vestuarios, a ayudarles con coreografías. Y eso era Chermano Fallera. Para mí, eso es la Chermano Fallera. A mí, que tú me digas, oye, Amparo, que necesito que no tengo a nadie para que me cambie, ¿me puedes venir a cambiarme? Soy la primera que voy, ¿vale? Pero para mí eso es un favor de un momento. Claro. Uh-huh. Entonces... Yo te lo puedo contar, ¿vale? Yo he estado en un concurso de agrupación cuando yo pertenecía a la agrupación de Fallas de Jesús, ¿vale? Justamente hoy Johnny no puede entrar, pero bueno, si no lo corroboraría él. Otro nominado. Exacto, hoy no puede entrar. Además, tres puntos. ¿Vale? Y os lo digo para que os hagáis una idea, ¿vale? Yo ayudé a montar el decorado de Freijota. A mí se me criticó mucho en la falla que estaba entonces, no voy a decir la falla. Pero bueno, los que tienen la memoria histórica saben ya por dónde van los tiros, ¿vale? Yo les eché un cable, porque creo que había que echarles un cable, y se me criticó. Yo creo que por mi parte, el que tiene hecho hermano en fallera es el que quiere, no todas las fallas. Claro. ¿Vale? Yo por mi parte. Por eso no tienen que tachar a ninguna comisión con que se lleva mal con el resto de Valencia. No, ¿vale? Porque yo puedo tener un problema personal contigo. Pero igual lo dijo, 20... no como falla Trafalgar. Sino como el grupo de playback, a lo mejor. Es que no vi la entrevista, no tengo ni idea. Pues yo te lo digo, ¿no? 15 de diciembre, hemeroteca, mira para atrás. No. Y además que yo cuando hablo por mí, no hablo por mi falla. A mí nadie me tiene que decir en mi falla lo que tengo que decir y lo que no. No, obvio, claro. Ya, pero Amparo, ¿vale? Desde el momento en que tú tienes Chermanor fallera, tu falla ya la tiene. Aunque solo lo tuvieses... Eso es verdad. Claro. No. O sea, no. Tú eres fallera de Trafalgar y sí. Nadie puede decir que tu falla no tiene esa Chermanor porque tú la tienes y tú eres parte de esa falla. Vale, ¿vale? Entonces vamos, si para que... una cosa... Sí. Responde, Amparo. Responde, Amparo. Que, o sea, yo si tengo Chermanor contigo, es mi falla la que tiene Chermanor contigo. Y si yo hablo, y si yo te doy una crítica o un comentario constructivo, como he hablado yo, también habla mi falla.
No, pues, a ver, un poco sí, ¿no? Yo creo que un poco sí, porque tú estás aquí como, o sea, estás como representando un poquito a tu playa también. Exacto, iba a decir yo, claro. No tiene por qué. Yo estoy aquí en como... En el playback sí. Sí, pero aquí en estos momentos estás Amparo Montoro de la falla Trafalgar, entonces tú también estás hablando un poquito por tu falla. Igual que yo estoy aquí, sí. Escucha, tu opinión que tú tengas, ¿la tiene los 400 falleros de tu falla? Por poner pero yo llevo el nombre de mi comisión, ¿no? O sea, yo soy de la antigua de Campanar y yo estoy muy orgullosa de serlo, y aquí estoy diciendo que soy de la antigua de Campanar. Sí, y soy pero la responsable del grupo de playback de la antigua de Campanar, y aquí estoy como tal. Claro, pero es que yo no soy ninguna responsable de ningún grupo de playback. Ya, bueno, pero es con que no lo fuera, pero aquí estoy como la componente de la comisión, la antigua de Campanar. Pero yo creo que no tiene nada que ver. ¿No? Pues yo soy responsable personal, de mis chaquetas. Pero, personal, a la opinión, vamos, es mi punto de vista, que no quiere decir que tenga razón, sí, hombre, ¿vale? Claro. Ya, pero quiero decir, pero yo, por ejemplo, cuando Sergio pone. Esperad un mosquito. Sí, cuando yo pongo el anuncio. Muerto. Saludo muy grande al mosquito, qué majo. Que me va a murió. Murió. A mi Amparo no me ha dado tiempo a ponerlo. En el cartel no pone solo Sandra Corachán. Pone Sandra Corachán de la falla La Antigua de Campanar. Sí. Vale, entonces yo estoy aquí como Sandra Corachán, componente de la falla La Antigua de Campanar. Vale. Igual que todos los que estamos aquí. Y cuando a lo mejor tú actúas como una parte de tu falla, tú eres tu falla. Es decir, claro. Si fracasáis, fracasáis todos. Fracasa si la falla, triunfáis, no fracasas. Triunfáis todos. No vale. Tú o otro miembro pero ahí, de tu... Pero ahí sí que está un grupo actuando. No una persona hablando. Vale, pero cuando tú das una opinión dentro de lo que hablamos, una opinión personal sobre a ti, o sea, quiero decir que no te conozco, va a decir la de Trafalgar. Sí, ¿entiendes? Me voy a decir la de Trafalgar, pero que habla por Amparito la de Trafalgar, no que diga, es que la falla Trafalgar, no. No, vale, pero que te quiero decir que quien no te conozca y no sepa quién eres va a decir la de Trafalgar. Igual que a mí van a decir la de la Antigua o de Diego van a decir el de Domingo Orozco. ¿Sabes? Sí, o sea, quiero decir, no se van a centrar y claro. Luego van a decir, es que esa falla tal cual, pum. Exacto. Pero simplemente no van a decir, porque tú has dicho algo. De esa falla, es que igual el resto son majísimos, pero es que esa persona, es que eso no lo van a decir. ¿Sí? No, pero a lo mejor... Pues no, debería de ser así. Yo lo llevo... Se suele generalizar, es verdad. Yo lo llevo por otro lado, vamos a ver. Esa persona conoce a Amparo. Amparo le ha dado una crítica que no le ha hecho ni puñetera gracia, y entonces No me conoce tampoco. ¿Eh? No, a ver, no, entiéndeme. La persona que ha hablado de mí tampoco me conoce. No, ya, pero te quiero decir. Amparo lo llevaba clavado como una espinita desde diciembre. No. Desde el 15 de diciembre, acordaros, el 15 de diciembre. Pues ya hace. A lo que me refiero es que a lo mejor esa persona te conoce a ti o lo que sea, no conoce a nadie más de tu falla, pero como tú, como dice Sandra, eres de la falla Trafalgar. Como tú le has dado una crítica que no le ha hecho ni puñetera gracia, todos los de la falla Trafalgar pensarán como ella. Justo por pecadores, claro. Perdona un momento, pero eso es ser un poco cerril, ¿eh? Bueno, bastante. Bueno, es que yo como jurado. Sí, pero que suele pasar. Yo pertenezco a tal falla. Si yo como jurado he dejado a estos a no sé quién, espero que a los miembros de mi falla no los metan a todos en el mismo. Gracias, Susana. Tu madre que a mí. ¿Sabes? O sea, yo tengo mi opinión. Yo pertenezco a esa falla, pero yo no comulgo a lo mejor con la opinión de los 300. A ver, ni en nada. Yo te pongo un ejemplo, ¿vale? Yo hubo un año que Castilla llevó un playback, que yo aún era de Mercado Castilla, le dieron un premio y ahí me preguntaron en la falla, ¿qué te ha parecido? Digo, pues no se hubiera dado ese premio. ¿Cuál? No te voy a decir el año, no voy a decir el año ni voy a decir cuándo, ¿vale? Dilo, no a... dilo, mojate. No. Eso no es. No. Aquí estamos todos mojando. ¿Vale? Mojate. No, porque era una conversación privada, ¿vale? Me preguntó un compañero de la falla y yo dije, de mayores, y yo dije, pues no me parece bien ese premio. Yo se hubiera dado más o menos, no voy a decir si más o menos, pero yo dije que no me parecía bien. Y vamos, se me coloreó la cara. Pues tú tienes que pensar lo del que la falla. No, perdona, yo tengo mi pensamiento. Si no me gusta. Y aparte, no me que es el objetivo. Claro. Eso es lo que dice Amparo, que debería de ser. Claro. O sea, que cada uno expresa su opinión y es él. Sí. Pero desgraciadamente, y es a lo que estábamos hablando de la Chermanor, y la Chermanor no es hacia una persona. Hacia una persona es la amistad o no amistad, ¿vale? Muy bien. Esto es así. Entonces, el Chermanor no existe. ¿Por qué? Porque metemos en el mismo saco a todo el mundo.
Y entonces no puede ser. O sea, que yo no estaba discutiendo con Amparo en el sentido de decir no, sino simplemente que desgraciadamente nos etiquetan a todos, que como decía Sandra, tú eres de la falla tal, y nos meten en un bloque como si todo, si yo estuviera hablando de mi falla, o sea, a través de mi boca por toda mi falla. Pues, es que, por ejemplo, yo soy de Trafalgar, pero si a mí viene quien sea, me da igual, la falla X, me dice, ¿me puedes ayudarme a cambiar un zapato? Soy incapaz de decirle, no, paso, ahí te pudras, yo no te ayudo. Vamos a ver, vamos a tener sentido común. O sea, es que es lo que hablamos, claro, pero mí, Amparo, no se te oye. Menor. Eso es, oye, necesito esto, por favor, haz el favor. Ahora. ¿Se me oye ahora? Que digo que si a mí alguien viene y me dice, Amparo, o tú, que no sabe ni cómo me llamo, oye, ¿me puedes ayudar en el momento que me toca subir a cambiar, yo qué sé, un zapato que se me ha perdido, búscame lo que lo tengo que llevar ahora? Yo soy incapaz de coger y decir, yo, anda ahí que te pudras, sales sin zapato. O sea, yo cojo y le digo, ¿por qué te ayudo? Pero para mí eso es un favor puntual, no quiere decir que sea un Chermanor. Hombre, claro, obvio, porque no. Es mi concepto de Chermanor, por eso te digo, claro, que Chermanor fallera, yo, conforme la he vivido en mi época, para mí hoy en día no la hay. Claro, pero eso cada uno la tiene de una manera. Pero que te quiero decir, yo en mi época primera de playbacks viví una Chermanor muy buena con muchas fallas, sí, pero es que ahora la estoy viviendo y estoy viviendo lo mismo. Quiero decir, me llevo igual de bien con estas fallas que he hecho. Porque tendrás más roce por lo que sea, y claro, oye. Por eso te digo que sí que lo noto, claro, ¿sabes? Que sí que mi grupo, o sea, quiero decir que sí que noto entre grupos un buen rollo generalizado, o bueno, igual generalizado, ¿no? Pero sí que noto un buen rollo cuando estamos en la sala, cuando no sé, estamos juntos, tal. Suerte, pues, no sé cuánto, o sea, te cruzas. Pues buen rollo, sí, hay que... Es muy buen rollo. Eso sí que se ve, pero porque eso se ve, eso sí que lo veo, pero para mí eso no es hermano. El buen rollo, lo que hay que hacer es llevar la Junta Central Fallera a presionar, a sacar lo que necesitéis. Alejandro, habla tú. Me corta. Llevo media hora intentando. A ver, que para ti, Amparo, ¿qué es Chermanor? O sea, como pregunta, totalmente. O sea, para ti, ¿qué es la Chermanor? Tras. Para mí, ¿qué es la Chermanor? Que no hayan piques entre las fallas. Que da igual que gane uno que gane otro, que cuando se suba uno a un escenario y hayas ganado, que te aplaudan así y que no te aplaudan así. Es que no la veo. Y yo creo que eso es un conjunto de todo. ¿Puedo, pero entonces lo que estás diciendo es que no hay Chermanor hacia vosotros. No, ¿puedo decir una cosa? ¿No? Sí. Yo también entiendo eso, Sandra. Sí. Yo también. ¿Verdad? Yo creo que lo que estás diciendo es que no hay Chermanor entre todas las fallas hacia vosotros. Que entres del telón y aplaudirte y levantarte y aplaudir. Sí. Exacto. No, yo por lo menos mi comisión lo hace. Exacto. Ya, pero, yo cuando entré con mi tercer premio, a mí me aplaudieron, se levantaron y me aplaudieron. Sí, y yo cuando entré con mi primer premio, en vez de aplaudir así, se me aplaudió así. Entonces lo que estás diciendo es que no hay Chermanor hacia vosotros. No estaba en el escenario. Ya, pero entonces no se puede pedir una Chermanor cuando ves que no la hay. No. Hacia nosotros. Yo he preguntado. Hacia nosotros. ¿Qué veis? ¿Qué consideráis la Chermanor que hay entre las fallas? Yo he preguntado ¿puedo eso. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Claro. Yo desde fuera, persona y dos, que y no... Dos. Una y no, dos. Una, desde fuera, persona que no he estado detrás con vosotros, ¿vale? Que he estado fuera siempre, al otro lado del charco. Sí, que ya lo expliqué el otro día el porqué y todo lo demás. No siento Chermanor. Quizá sea entre la gente, los comisionados que vienen a veros. Yo no dudo que entre vosotros, participantes, lo haya. En la sala no la hay. Hay faltas de educación muy graves hacia unas fallas con otras. Sí, eso. Y luego yo he vivido en primera persona, y aquí no voy a dar nombres ni apellidos. Mojate. No, mojate, aquí sí que no puedo. Aquí sí que no puedo y me vas a entender enseguida. Susana, si te lo estoy diciendo porque me lo estás diciendo tú antes. Sí, sí, pero me vas a entender tú, justamente me vas a entender enseguida. Yo he vivido en primera persona y en mis carnes que no hay Chermanor fallera. Que hay, yo quiero estar delante, yo quiero despuntar más, yo quiero ser mejor, de hecho yo soy mejor y yo
y eso sí. No es hermano. Yo creo que he sido, no la primera, pero una de las organizadoras de eventos que he intentado juntar muchas fallas, ¿vale? Y lo pasé mal. Mal. Estamos hablando de la fondeta, por si acaso alguien no había quedado claro. De llorar. Y de decir a mala hora. Y de decir, el año que viene cojo una compañía externa de Madrid y me los traigo. Me arrepiento ahora, o sea, no lo voy a hacer, ni de coña. La próxima que haga, falleros para adentro. Y en vez de 200, 500. Pero en su momento, lo que pasa es que, bueno, yo creo que no se puede generalizar. Que hay fallas que son muy, muy guays. Eso es personal. Claro. Pero la que te corte. Mira, yo, por ejemplo, vamos a ver, si queréis llamar a Ocher, Manolo, lo llamáis. Yo, por ejemplo, cuando entro a canal, porque yo también soy muy. Siempre estoy de cachondeo. Entonces me voy a saludar a todo el mundo que conozco, porque me llevo bien con todas esas personas. Para mí eso sí que es hermano para mí, porque yo sí que puedo. Claro, yo sí que puedo ir con todos. Igual también entiendo la otra parte, que no entiendo cómo los aplauden mal, es que eso no lo llevo. A ver, porque al fin y al cabo llegas a acabar con el arte que tenemos y las cosas chulas. Por eso yo creo que Sergio puede explicártelo bien. Yo de verdad lo pasé mal. Y tengo que decir que de aquella experiencia me llevé gente. Claro. Gente, mira, que vamos. Mira, o sea, a ver. Perdón, Sergio, me tienen no, para. No, lo sé. Para toda la vida. O sea, gente que conocí esa tarde o esa noche, porque además mis circunstancias personales además fueron muy complicadas. Mi padre estaba ingresado en la UCI a la vez que yo estaba montando la fonteta. Y hicimos lo que pudimos, que conste, hay que decir. A ver, yo entiendo a Susana totalmente lo que está diciendo. Sí, lo de la Chermanón no existe, ¿no? Y os voy a explicar por dónde. No, claro. No entre fallas, sino entre falleros, que es diferente, ¿vale? A lo mejor puede haber una Chermanor muy bonita entre, por ejemplo, la falla La Antigua y la falla Carrera Malilla, ¿vale? Y a lo mejor entre los propios falleros se llevarse, o sea, los propios privacros llevarse como el culo. Que puede pasar, puede pasar. Yo creo que sería en todo caso al revés, Sergio. O sea, raro es que dos fallas, como fallas, tengan Chermanor y que el grupo de pleba justamente no tenga. A ver, Sandra, sería prácticamente imposible. Ocurre todo ahora. Chico, no sé, es que yo se lo veo muy difícil, ¿eh? Veo mucho más fácil que un grupo de pleba, que es muchísima menos gente, se lleve bien, estén juntos, hablen y estén de verdad unidos, a que dos fallas de 400 o 500 personas tengan Chermanor. Yo, Sandra, desde y más con sectores separados y ¿sabes lo que te quiero decir? Te he puesto un ejemplo por poner. No, perdón, ya, pero Sergio, que me da igual. Como si me dices de Domingo Orozco, como si me dices de Fray. No. Yo no voy a decir fallas, ¿eh? Yo sé que te digo que aquí, hoy, 21 de mayo es, o 19 de mayo, el día que sea, 21, te digo 21. Que lo próximo que haga yo, tú vas a estar, si tú quieres. Ay, gracias, vale. Sí, no. Sí que quiero. Sí. Yo me lo puedo pensar, Susana. Yo me lo puedo pensar. No, tú no. Mierda. Marta, lo mismo. Todos los que estáis aquí ahora mismo. Nos apuntamos lo que todos. Haga yo, vamos. Porque vaya, además siempre lo digo, ¿eh? Dejamos el vídeo subido, ¿eh? Marta, ¿quién es? Ah, Heidi. Oye, yo salí en la fonteta. Yo salí sacando un globo en la fonteta, ¿eh? Sí, ella estuvo. Mi chica, estuvo. ¿Ves? Bueno, de verdad, o sea. Yo me llevé gente ese día que de verdad les debo toda mi lealtad el resto de mi vida, porque mis circunstancias no fueron buenas y la gente se portó conmigo. Es que mira, se me pone la carne de gallina y todo, pero sí que os digo que hubo cierto sector, entre 200 falleros no puedo decir que fueron 150 ni 160, pero hubo cierto sector que nos las hicieron pasar canutas. Sí, es cierto. Canutas. Yeah. Porque había ahí. Y lo puedo corroborar, ¿eh? Lo puedo corroborar. ¿Vale? Y entonces, cuando tú estás intentando, lo que estás intentando tú como coreógrafa o como organizadora, lo que sea, es crear ese Chermanor, ¿no? Porque yo lo vi como una oportunidad. Que todo el mundo vea que las fallas nos unimos para hacer algo chulo, que las fallas tal. Y resulta que lo que estás consiguiendo es que se maten, ¿sabes? Y malas caras y malos rollos y mal tal, pues se pasa mal. Pero, perdonadme, y con esto acabo. Tengo que decir que la mejor experiencia de mi vida, sobre todo por las circunstancias que viví, porque me sentí tan arropada y tan querida, de verdad, que mira, a lo mejor la fuente tan sí de espectáculo fue una mierda, no digo que no, pero sinceramente para mí fue la experiencia de mi vida, porque me llevé gente, vamos, que tienen... Para hacer bien una cosa hay que hacerla y luego mejorarla, porque a mí que me dejen hacer una cosa y sin saber y tal y cual como está el tema... Por mucho que lleve mucho tiempo haciendo espectáculos,
pues la verdad es que a mí eso no me vale. No, no, para aprender perder, ¿eh? Para aprender perder. Claro. Sí, además, claro. sobre todo perder. Jesús, lee, por favor, chicos, no contestéis nada, ¿vale? Solo quiero que Jesús... Y yo me tomo sacando los S. Ah, te tienes que ir, Marta. Sí, nos vemos. Dale besos a todas las cabras por allí, por el monte. Chao, Marta. Adiós, Marta. Besito. Adiós. Jesús, porfa, léeme todo del Facebook. No contestéis nada, sino leerlo. Vamos a leer todo lo del Facebook. Hay muchísimo y quiero que se lea, ¿vale? Vale, empieza por Fran Salmerón Rodríguez. Por eso, creo que lo leáis todo. Yo he de decir que mi falla, por mucha confianza que sea la primera, es la primera en decirme los fallos que hemos tenido, ya que somos una falla con mucha gente amante del playback. Y no por ser de la misma falla, tiene que ser el mejor playback del concurso. Yolanda Aldana, entonces sí que hay que cambiar tantas cosas. Yolanda Aldana otra vez. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Que los resultados nunca están bien? Rubén Martínez González, todo esto viene a raíz de otro comentario. De Rubén Martínez González, no me parece mala idea, debería haber algo de Chermanor e incluso permitir que participáramos entre fallas. Olga Valencia, en mi humilde opinión, no hay Chermanor fallera en nada relacionado con las fallas. Carla Toledo, yo este año en el grupo B de infantiles sí que he visto Chermanor y después de muchos años esta ha sido la primera vez que lo he visto. Porque los nanos al final son eso, nanos. Y todos tienen la misma ilusión. Es más, que otra falla sea buena, al menos a mí me hace querer superarme con mis nanos. Juan Sánchez Casas, o sea, Chermanor de boquilla, solo cuando hay buenos momentos, sentarse a comer la paella o el almuerzo y para felicitar por algún éxito, etcétera, ¿no? Carla Toledo, por cierto, yo espero el día que Alejandro y Andoni, de Duque de Gaeta, compitan en mayores, porque eso va a ser súper épico. Cierto. Juan Sánchez Casas y Carlitos y tantos otros, Marquitos Junior, Mario Codoñer, Diego Guapa. Vale. Diego Guapa, no Guapo. Guapa, vale. Lo pone Guapa, ¿eh? Vale. Yolanda Aldana, yo soy de Trafalgar, soy del playback y el día de la final le dejé mi entrada a una chica del mercado de Castilla mientras actuaban ellos. Yolanda Aldana, si eso no es Chermanor, que baje Dios y que lo diga. Juan Sánchez Casas, tenemos que elegir los seres humanos entre la Chermanor o tener todo sangre de horchata. Yolanda Aldana, una entrada de la final. Artur se ha unido. Olga Valencia, totalmente de acuerdo contigo, Susana. Juan Sánchez Casas, la verdadera Chermanor es olvidar la rivalidad a los 10 minutos después de un concurso. Entrega de premios y etcétera. Y sentarse a cenar tranquilamente y de risas, incluso luego, tal cual. Yolanda Aldana. Muy bien, Susana. Mike Cornelles. Eladi Giner Albiol, doy fe. Respondiendo a Eladi. Mike Cornelles, Eladi Giner Albiol, lo afirmo, tengo las actas. Fran Salmerón Rodríguez, yo no me acuerdo, Susana, yo he estado en todos tus ensayos de la Fondeta. Juan Sánchez Casas, si no hay Chermanor en los nanos, apaga y vámonos. Y hasta ahí todo el Facebook, ¿vale? Ahí todo el Facebook, quería que se leyera todo para que luego nos digan que nos dejamos algún comentario, ¿vale? A ver, vamos a ser un poquito claros. Pues lo hemos leído todo para que luego nos digan, es que no has leído lo mío. Se ha leído del primero todo al último, ¿eh? O sea, para que luego no me digan que yo estoy vetando comentarios, porque también me acaban de mandar un privado y me han dicho que estábamos vetando comentarios y me ha sentado un poquito mal. Acabáis de quedar todos el resto un poco pillados, ¿verdad, chicos? No os esperabais este comentario. Pues os lo cuento para que lo sepáis. ¿Cuál? Me habían dicho, ¿vale? No voy a decir la persona, voy a decir solo lo que ha pasado. Además se lo he dicho a él, ¿eh? Que me ha dicho, dice, es que no habéis leído ningún comentario. Dice, no habéis leído los comentarios, todos los comentarios. Digo, ¿que no? Digo, ya verás cómo sí. Y por de eso de todas maneras había una conversación. Dejándolos hablar a ellos, que son los protagonistas del programa. Es que de verdad. Trivi, dime. No, eso, que estamos dejándoles hablar a ellos. Que... Sí, no, claro. Y la, hoy les ha leído porque no era el momento, el espacio de meterlo. Hoy en este caso, la invitada es Amparo, o sea que vamos a ser claros. Claro, la invitada es ella. Que hable, claro. Y queremos que también nos cuente un poquito su versión y su opinión y un poquito todo. Pero bueno. Yo tengo una pregunta. Dime. Y es una pregunta genérica, ¿eh? Para todos, ¿vale? Según vosotros, y no hablo del significado estricto, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué es el playback?
Venga, esa definición la quiero yo, venga. Yo... Ostras, y no hablas como definición estricta de la RAE, sí, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ¿qué sentimiento, para nosotros como sentimiento, qué es el plegar, ¿no? Correcto. Vale. Venga, ¿quién quiere empezar? Yo. Qué difícil. Empieza Diego, va, vamos a empezar primero con Diego, venga. No solo una forma de vida, porque muchos de nosotros esto se nos va la vida, no solo ensayando, sino dando la falla con nuestros amigos y tal. Es una forma de transmitir todo lo que sentimos hacia lo que viene a ser el baile y lo que es el conjunto del playback. Yo llevo como 15 años bailando y es debido a los playbacks. O sea, entonces yo mi vida actualmente no conciencio sin bailar y sin estar en un playback con el círculo, con mi círculo de amigos y mi familia, sobre todo. Entonces, para mí definir el playback sería una forma de vida. Muy bien dicho. ¿Amparo? Bueno, para mí es mi frustración de toda la vida, porque yo me encantaría haberme dedicado al mundo del espectáculo, ¿vale? Porque dicen, ¿vale? No es por tirarme flores, ¿vale? De verdad lo digo. Dicen que el artista nace, no se hace, ¿vale? Y yo lloraba y suplicaba, por favor, que me apuntaran a la falla para hacer playbacks, porque era mi única facilidad para poder subirme a un escenario, porque por circunstancias de la vida mis padres no se podían costear un conservatorio ni ninguna academia de baile ni nada. Entonces para mí es parte de mi vida, vamos, desde pequeñita, y además he tenido la gran suerte de que se me da bien bailar. Entonces es mi espinita, ¿vale? Y es mi momento de desahogo y pero disfruto como si estuviera, vamos, en Hollywood o algo de eso. Mola. Ese es mi sentimiento de playback. Sandra, cuéntame. Wow, a ver, pues mi sentimiento del playback, pues yo creo que es bastante parecido a lo que ha dicho Diego. El poder disfrutar con mis amigos y mi familia, porque también tengo familia en el playback, en la falla, yo qué sé. Poder disfrutar encima del escenario, que el sentir esos nervios cuando vas a actuar es algo que creo que solo podemos decir los que nos ponemos y tenemos las narices de ponernos delante del público y de un jurado. Vale. Tenemos... Sí, 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 sigue contestando. Con lo bonito que me estaba quedando. ¿Sabes? Sigue. Sigue, es que me ha tocado hacer una cosa corriendo. Era eso, no, básicamente eso. El disfrutar encima del escenario y disfrutar con la familia, amigos y intentar transmitir y dar todo de mí cuando estoy ahí arriba. Mira, tenemos un invitado para Amparo. Madre mía. ¡Hostia! Vamos a acabar bien la noche, por favor. Hola, hola. Hola, amor. Hola, Fran. Oye, encantada. Igual se corta y pierdo conexión o algo, pero me han dicho que no sé, que quería que entrase, pues nada. Aquí estoy. Esto es un poco el cara a cara. Es que no sé nada, el cara a cara que pedías, Amparo. No, yo no quería, Amparo. Aquí lo tienes. Coméntale lo que sí, querías. Pero escucha, pero sí, Fran, sí, para el sí, coche. Pero escucha, se me corta. Sí, sí, te escuchamos. Bien. A ver, vale. Para un momentito el coche, Fran, si puedes, por algún lado, si puedes. Imposible. Imposible. Pero nos oyes bien, por lo menos, ¿nos escuchas? Sí, yo os oigo, yo sí algo vale, no oigo. Vale, Amparo, aprovecha, tienes aquí a Fran. Vale. Pues nada, Fran, decirte que encantada, que no he tenido el gusto nunca de poder hablar contigo así ni a la cara ni en directo, ¿vale? Que cuando tú hiciste el directo con Sergio, te dirigiste a mí. Y bueno, yo te escribí al día siguiente esperando que me contestaras y a día de hoy no he tenido ningún tipo de respuesta. Y que nada, que lo que puse, que hablando se entiende la gente, que me gustaría si tuvieses algún problema conmigo en especial, ya que te dirigías a mí, que hablaras conmigo y podemos hablar perfectamente, que yo no tengo ningún problema y te puedo aclarar miles de cosas. Si tienes algún tipo de duda sobre mi persona o sobre algo de mi comisión que yo te pueda ayudar en responderte. Vale, ¿y qué es lo que dije que te molestó? La primera, empezaste diciendo que te daba pena. Ah, vale, porque fue el como ¿vale? el este. A ver, un poquito, sí. O sea, porque la situación de cuando te entrevistaron, o sea, a mí no me gustó, o sea, no... Vale.
no sé, no yo, lo vi. Yo respeto que no te gustara, pero que una persona que no conoces digas que te da pena, me parece que no es lo más correcto. Es una persona que tiene empatía, entonces me puse en el lugar tuyo y tal como estabais hablando, o sea, me dio un poco de, jolines, la Germanor fallera, o sea, dejemos de tonterías, de rivalidades, de tal, de no sé qué, no. Es que para mí... Para mí no es ningún tipo de rivalidad. Luego cada uno lo malinterpreta o lo interpreta como quiere, ¿vale? Y nada, sí que te puse eso, que era una pena que si me vises en la entrevista que no entraras en ese momento en directo para poder hablarlo directamente, que tuvieses que esperar a una entrevista para hablarlo tú solo. Ya, porque quizás es que muchas de las charlas, y si es que lo saben, no las puedo ver in situ porque tengo cosas que hacer. Entonces, luego la vi... Entonces vi las cosas y dije, jolines, tengo oportunidad, lo digo. O sea, sí, no, no, es que como, no me como, yo fácilmente como comentaste, como comentaste que entraste en la charla, que estuviste en la mitad de charla, yo pensaba que ibas a entrar en directo. Lo hemos intentado, ¿eh? Que hoy tenía que trabajar y no ha podido. No, no, no hoy. Digo, ah, vale, hoy vale. digo cuando fuimos al estudio tuyo, que sí. Fuimos Fran, Vanesita y yo, fuimos los tres. Él cuando lo entrevistaste dijo que entró a mitad de charla, que tú le dijiste, pues ha durado 2 horas, y él dijo, 2 horas es que me las sé de memoria, y es una pena de que si tenías, teniendo la oportunidad de poder haber entrado a hablar directamente conmigo, que no lo hicieras en ese momento, me refiero, no justamente hoy, para poder intercambiar opiniones, que vamos, que no hay ningún problema, ya te lo digo, si cuando a ti te dé la gana podemos quedar perfectamente, que yo soy una persona que puedo hablar, que no me como a nadie a día de hoy, y que no, yo bueno, si tampoco. Y si se puede. Soy una persona que no se calla las cosas, o sea, que yo las cosas que veo o que siento, o sea, las digo. Sí, en este momento no entré, pues que quizás no podría, o sea, sí que por el Facebook creo le dije algo a Sergio, pero no podía estar 100% en esa charla, porque tenía otras cosas que hacer. Entonces hoy sí que me han dicho hola, hola. Digo, pues voy a entrar. Que te he nombrado, ¿no? Sí. Digo, muy pues bien. Nada, vamos a ver. Digo, porque no, yo no tengo ningún problema en las cosas ni que digo ni que nada. Porque aparte soy consecuente con lo que digo. Y lo que dije ayer, claro, lo digo hoy. A no ser que pueda cambiar la opinión y diga, oye, pues mira, me he equivocado. Rectificar es de sabios. Y también lo diré, o sea, claro. Yo soy humano y el pedir perdón, a mí no se me van a caer los anillos. Como quizás a otras personas sí. Yo no veo de eso. Yo me considero muy, muy normal. Y si no, por ahí hay gente que lo puede decir. Sí, yo también soy muy normal. Y además yo creo que soy muy como tú. O sea, lo que digo lo pienso, ¿vale? Luego que la gente respete o no respete ya depende de lo que quiera escuchar o lo que no quiera escuchar. Lo que a mí no me gusta es que se quiera malinterpretar la cosa de una persona que ha dicho cuando no la ha dicho así. Vale, entonces a mí eso sí que me ha dolido por tu parte, por eso ya te digo, yo te contesté en los comentarios, te puse una mega parrafada, ¿vale? Y no me has contestado. Me he quedado a la espera. Pues lo mira, pues que ahora es el momento. Es un momento muy adecuado. Claro, es que no, o sea, si a mí no se me nombra directamente en los comentarios o algo, o sea, a mí no me sale, entonces yo no he visto que me hayas dicho a mí algo, o sea, a mí no me ha llegado nada por privado ni nada, si fue... Claro, no, por privado no, lo puse, es que yo ese día no lo pude ver porque además estaba trabajando, ¿vale? Y lo leí al día siguiente, entonces puse, hola, acabo de escuchar el programa de ayer y según tú fuiste hablando, yo te he ido contestando. Y se quedó ahí reflejado y ya te digo, o sea, no tiene ningún tipo de respuesta, que me la puedes dar cuando quieras, ¿vale? Porque yo no tengo prisa. Pero sí, me gustaría que, sí, aclararlo, porque pienso. Sí, pregúntame, que... yo te digo. Uy, es que ahora mismo no me acuerdo realmente lo que puse. Es que ese comentario, sinceramente, no lo leí. O sea, no. La culpa es de Sergio. Ya está, ya te doy la culpa. Es que es una súper mega parrafada. ¿No podéis, ¿vale? ¿No podéis buscarlo, los de Universe, que tenéis medios? Claro, y es que lo leemos. Yo lo tengo en el problema está que. A ver, voy a intentar. No, digo los de Universe, aquí, los super jefes. Jesús. 15 de diciembre, ¿no? El 15 de diciembre, sí. Porque además es que justamente era domingo y ese domingo trabajé. O sea, es
que me acuerdo perfectamente. Esto va a llevar tiempo. Si no, pero bueno. Hasta, allí, hasta Río Tajo. Que pues no me pilla muy bien. Si se busca para la semana que viene, pero porque que vamos. Va a llevar tiempo. ¿Y si que, lo estáis buscando? Sí, sí. Estamos buscando. Va a llevar tiempo. ¿Eh? Vale, pues mientras lo estáis buscando, ¿puedo ir yo diciendo otras cosas? Sí. Vale. Venga, va. Sobre el tema de las copias, ¿vale? Ya que la semana pasada se nombró, ¿vale? Yo quiero hacer una pequeña aclaración, ¿vale? Porque como esto ya viene de ya hace 3 años, ¿vale? Pues yo creo que una final ya está cansada de escuchar siempre lo mismo. Entonces voy a contestar lo que yo pienso, ¿vale? Tema de copias de que si el jurado de Alicante, si el jurado de Junta... Viene uno y copia de Alicante y no está documentado. Esa pregunta la hizo Mario, que me imagino que lo estará viendo y le voy a contestar a Mario, ¿vale? Todos sabéis que efectivamente Trafalgar ganó un primer premio en el 2018 con un número de muñecos diabólicos, ¿vale? Diabólicos o muñecos de trapo, como lo queréis llamar. Sí que es verdad que es un playback que está inspirado en Alicante, pero... no es una copia 100% Alicante, ¿vale? Porque yo me he preocupado en documentarme, porque justamente yo soy compañera, o sea, yo soy de Trafalgar, pero yo ese año yo no sabía los playbacks por circunstancias, ¿vale? Entonces a mí también me llegó, hostia, tu falla que ha copiado Alicante, han ganado el primer premio, y yo dije, ¿esto? ¿Cómo puede ser? La verdad es que la primera sorprendida fui yo, ¿vale? Entonces yo sí que me he documentado y lo he visto. He visto que es una copia. Lo voy a llamar copia porque se llama copia, pero realmente para mí es una adaptación, igual que una adaptación de un musical, ¿vale? En la que es de 2 playbacks de Alicante. Todo el mundo habla de uno, pero yo he buscado y es de 2. ¿Vale? Son de 2, exacto. Sí, era uno que se hizo, uno que se hizo en el año 2014... y otro que se hizo en el año 2015, cuando se nos está diciendo que es que nosotros copiamos el año de antes, cuando no es así, no es de un año anterior, ¿vale? Nosotros, lo vuelvo a recalcar, fuimos campeones en el 2018, y no, y eso es del 2014 y del 2015. Ahí está Diego Pérez. Sí. ¿Vale? En nuestro número de playback dura 10 minutos. Estoy oyendo. ¿Vale? El de Alicante dura, por una parte, 8 minutos... y medio, y en el otro otros 8 minutos, de los cuales están plagiados, por así decirlo, 4 minutos aproximadamente. Lo demás es todo una historia. Esta gente que dice que ha visto el playback, que es un plagio al 100%, me gustaría que me enseñara el vídeo. No he oído lo último que ha dicho Amparo. Que la persona que está diciendo que es un plagio al 100%, que le gustaría que le mandaran el vídeo. Ah, vale, vale. Porque no, para problema, mí es lo mismo que un musical, ¿vale? No. Que tú no es lo mismo, yo creo. No creo que, a ver, voy a dar mi opinión. Yo no creo que es lo mismo copiar, coger un playback ya pues estructurado y montado, que copiar un musical, en mi opinión. En mi opinión. Vale, creo. Y te tengo que decir que yo fui la primera sorprendida, ¿eh? De mi comisión. O sea, que igual que te digo una cosa, te digo otra, ¿vale? Sí, sí, pero que no sé. Pero que es un tema que se está alimentando durante 3 años, que creo que es innecesario, porque ¿qué se gana con eso? Que somos Trafalgar, que hemos copiado de, ¿y cuántas veces nos han copiado nosotros? Pues mira, es tan fácil como si nos habéis copiado. No os ofendáis, me refiero, no os enfadéis. No me ofendo. Lo que pasa es que sí que me gusta explicarlo. Ya. Porque, ¿vale? Hablar es muy gratuito. Y cuando uno tiene que hablar, se tiene que documentar muy bien. No puede decir, sí, igual, una copia, que yo lo he visto, cuando no es así. A ver, yo tengo... ¿Hay pasos que coinciden? Sí. ¿Que el vestuario es del mismo rollo? Sí. ¿Que la historia es...? Sí. Pero estamos copiando 4 minutos, estamos copiando 4 minutos, por decir que es una copia, pero el número dura 10, con lo cual no es una copia. Al 100%, una calcamonía. No es una calcamonía. Que a lo mejor que esté, claro, que esté bien o que esté mal, eso ya depende de la persona, ¿vale? Pero
es una cosa que yo quería aclarar, ¿vale? Que no quiere decir que me ofenda o que no me ofenda. Yo tengo mi opinión y es mi opinión personal y en mi falla ya la saben, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que otra vez empezar con lo mismo, ¿eh? Es que... Y con las copias de... Pues mira, hoy en día todo el número, todos los números llevan vueltas, todos los números llevan los brazos para arriba, está todos claro. Los números llevan las patadas para arriba, ningún paso en la vida está patentado, que yo sepa, con lo cual puedes hacer el baile que te salga del moño, y por eso no quiere decir que sea una copia. Vale, pero, que sepas que sigo buscando la charla, ¿eh? Ah, vale, vale. Que me imagino que habrá de todo. Habrá eso que has dicho, que has comentado tú, y que no se debería de considerar como una copia, pero sí que habrán algunos que sí que lo copian íntegramente. O sea, sí, sí, pero yo hablo por la parte de que me toca como a mi comisión, que es a la que se le da por aludida. Yo puedo hacer la tonta, pero a día de hoy no lo estoy, gracias a Dios. Todo sea que de aquí mañana lo esté, ¿vale? No, mujer, no. Pero entonces yo quiero aclarar esos puntos que siempre se hablan cuando no estás, y cuando estás no se tocan. Pero por esa regla de tres, a mí hace 3 años se me criticó mucho el playback de Transformers, el de los coches, diciendo que era del Carnaval de Canarias, del Carnaval de Canarias. Vale. Yo soy y es fan. Que eso yo te lo, no, eso te lo contesté. En la gala de Canarias he participado. ¿Te has preocupado de hablar con esa persona? ¿Pero tú te has preocupado de hablar con esa persona que se supone que es la que te ha criticado de mi falla? No, porque no voy a entrar. ¿O te has dejado llevar por habladurías? No me dejo llevar por habladurías. Simplemente no voy a hacer circo de algo que pasó hace años y que a mí me resbala. Yo hice un playback, considero que innové, me gustó mucho, gustó al jurado, gustó a la gente, punto. ¿Se me critica porque es gala drag de Canarias? Pues bueno, tú míralo como drag de Canarias. Vale, entonces creo que te estás contradiciendo. Porque si es una cosa que te da igual, no entiendo por qué la nombras, porque te haya afectado. Porque la has sacado para ahora. Porque yo no la he sacado. Porque en el playback, en mi playback de los coches, la gente generalizó y dijo, es de la gala drag de Canarias. Generalizan, al igual que generalizan con tu playback. Aunque hayas copiado una canción, para todo el mundo ya has copiado, y la gente generaliza con todo. Entonces hay que saber distinguir y darle importancia a lo que se le tenga que dar importancia. Por supuesto. Que no te quito las razones, o sea, cada uno se lo tome como quiera, pero claro, por eso sacarlo lo del playback, y porque o sea, me lo dijeron y digo, pues bueno, cada uno que piense lo que quiera, o sea, por eso lo he sacado. No me refiero, o sea, ahora en este momento no te estaba contestando a ti, Fran, estaba contestando a Mario, que la semana pasada lo puso, que qué pasaba con los que copian de Alicante y el jurado de junta no está documentado, ¿vale? Entonces yo lo he comentado porque me imagino que lo estará viendo, y bueno, Sandra y Diego también estaban en la charla y también estaban como asentando que sí, que era así. Sí, claro, por ¿vale? supuesto. Hombre, es que yo te lo he dicho a ti, me refiero, no creo que... Claro. Pero es lo que hablamos, o sea, sí, es una copia hasta cierto punto. Buscar un recurso más, ¿no? También. Yo, bueno, yo que conste referente a... Sí, he dado mi opinión, no voy a hablar más del tema. La pregunta no es qué te parece si se copian o no se copian. O sea, la pregunta es, ¿moral o no moral? Claro que no moral. ¿A ver? Yo creo. A ver. Pero es como quien plagia un musical, como... No, porque un musical está patentado, eso, canciones, ¿no? De otro... ¿Patentado? Entonces, ¿cómo puedes demostrar que es una copia que no está patentado? ¿Lo de Alicante? ¿Un playback? Sí, no un musical... Es que te digo fatal, lo digo súper mal. ¿Puedes hacer los mismos pasos del musical? ¿El qué, perdona? Se te entrecorta a veces. Tú puedes... Del musical que tú dices que está patentado... Ahora se me oye. Sí, bien. Sí, ahora mejor, sí. Sandra, sí, claro, sí. Del musical que tú dices que está patentado, sí. ¿Vale? ¡Ojo, que va relentí, por Dios! Sí, es que va súper relentí, es que es una pasada. Se te...
Amparo, mira a ver si te puedes poner un sitio donde haya un poquito más de cobertura, que es que parece... Parece que es borracho. Parece que es borracha. Sí, no quería decirlo, pero es que es una pasada. Es que yo tampoco lo quiero decir así tan a lo bestia, pero sí. Para ¿ahora? Que... Pero bueno, ya lo he dicho, ya se puede. Pero vamos, déjate lo sabes. Ahora, vale, me salgo aquí a la ventana. Sí, porfa, sí. Me salgo aquí a la ventana. Que me refiero que como dices tú, Sandra, sí, sí. Que un musical está patentado, sí, ¿no? Sí. Vale, entonces si yo cojo un musical y de la canción que a mí me dé la gana copio y hago los mismos pasos, ¿puedo hacerlo o no? No. O sea, no. ¿Puedes oficialmente, hacerlo? Oficialmente claro, pero ¿quién hacerlo? Lo sabe. No, pero yo creo que copiar un musical, incluso los pasos y todo lo que tú quieras, o sea, creo que moralmente es como más, o sea, como... No sé, es que no sé cómo explicarlo. Es que copiar algo que se ha inventado una persona... Corazón, lo explico yo. ¿Sí? Es fácil. ¿Sí? O sea, queda... A mí eso para mí, queda... para mí sería como muy doloroso, ¿sabes? Que alguien copiara algo que he hecho yo. Es como, joder, ¿por claro, qué? O sea, ¿no queda muy sutre copiar un playback ahí... de alguien que nos dedicamos a esto? Porque de un musical es como de, oh, vale, sí, cojo una idea. Claro, es un copiar... pedazo de coreógrafo y ha montado un pedazo de musical. Vamos a ver, que mueres escucha, y olé. Pero alguien que ha montado yo... algo... para competir en un concurso de una comunidad, o sea, o de una junta central fallera en este caso, o el de las hogueras de Alicante, no sé, a mí me da, no sé, a mí no me gustaría nada que luego enterarme en plan, buah, es que los ¿vale? que no sé dónde te han escucha, copiado, pues que tío, es que no tienes ideas tuyas propias para sacar lo que tú... Que yo estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo... Que yo estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo es que se invente dentro de la copia de que es igual cuando no es así. Ya, bueno, pero es parecido. ¿Vale? Entonces, claro, la gente habla. Sandra, vale, es parecido, pero ¿cuántos playbacks hay parecidos? ¿Cuántos parecidos, pero no. ¿Cuántas fallas copian y hacen los mismos bailes un año tras otro año, Que pero si son, pero si son sus mismos, en su misma falla, porque no tienen derecho a hacer sus mismos playbacks. En su misma falla, no. Espera, mira, podemos, mi perro. Y podemos ver 27.000 vídeos si quieres. Podemos hacer un día quedada y analizar falla por falla y pasos que se excluye ninguna. Yo creo que todos cogemos pasos de todas las comisiones porque decimos, ¿claro? Ay, qué bonito este, voy a hacer este. Ay, la pierna más rica. Claro, yo creo que todos nos damos cuenta cuando nos han copiado. No. Quiero decir, es un poco en plan, mira, decimos, mola un montón, paso. ¿Sabes? Que es mi paso. Pero, sí, cuando pero, algo se copia es porque final, gusta y porque funciona. Pues eso iba a decir, sí, exacto. A ver, chicos, una pero sí, ¿por qué no lo veis al revés? ¿Por qué no lo veis como un orgullo? Yo cuando alguien copia algo mío digo, efectivamente, qué guay, he debido de hacerlo, o cuánto ha gustado para que alguien quiera coger algo mío. Y luego es lo que yo pienso, o sea, no es lo mismo copiar. No es lo mismo copiar que plasmar, porque yo puedo hacer una copia que me salga un pepino y puedo hacer una copia y que te quites el sombrero. Porque al final lo que cuenta es la ejecución. Qué mal. El decir, ole, no el me vale. Copio, me qui... O sea, es que siempre se busca la crítica. Oye, ¿por qué no una cosa, se busca el lado positivo? Chicos, ¿también? Que yo me tengo que salir, que lo siento mucho, pero es que me queda muy poca batería, ¿vale? Vale, Alejandro, ves con cuidado. Adiós. Y no te quedas, vale. Adiós, Alejandro. Chao, Alejandro. Vale, ya tengo el vídeo, ¿eh? ¿El vídeo? El vídeo, sí. Pero el 15 de diciembre, que dijiste? El 15 de diciembre, Fran, sí. Eso sí, me lo tengo que tragar entero. Es que son es no, una y media. No, escucha, busca los comentarios. Ah, vale, no, lo que está escrito. Vale. Le lees toda mi parrafada y ya está. Vale, pues vamos a... Voy a... Se lo acabo de mandar. Jesús. Jesús, te lo poquito a poco, ¿eh? Jesús, te lo he mandado. ¿Puedes vale, porfa...? Voy a ello. Que casi todos los comentarios son tuyos, Jesús. Por cierto, tú estuviste ese día, ¿eh, guapo? Somos el sábado de Play Vaquero. Ya lo has liado, Jesús. Ese día, no, pero es que hay un montón de comentarios de Jesús de ese día. O sea, que Jesús... Que pues yo no me acuerdo, ¿eh? Tú estuviste, ¿eh? Aquí está. Vale, ahí tienes dos comentarios, Amparo. Muy bien, escribidos de parrafada. Sí, y hay uno que tiene una respuesta. A ver. A ver... Hostia, qué parrafada, sí. Te vas a morir, Jesús, leyendo, ¿eh? Espérate, que lo encuentre. Coge aire. Espérate, mucho, que... es que... Vale, hay dos comentarios, ¿vale? ¿Cuál de los dos? Lee los dos. ¿Los dos? Venga, vale. te vas a pasar muy bien leyendo. Amparo Montoro Edo. Esa es ella.
1:06:14. Ah, y sí, me olvidaba, en el minuto 1:06. No. Anterior, no. Anterior, lee el primero. Ese es el hola segundo. A todos. Ah, vale. ¿No? El de hola. Ese de abajo, sí. Vale. Espérate que abra y despliegue. Joder, sí que es largo, sí, la madre va. Es que yo hablo mucho. Que tampoco voy a estar aquí hasta las 12 de la noche. No, no, pero es rápido, no pasa rápido. Nada, que estamos aquí venga. De buen rim. Yo voy rápido, venga, va. Ya suena chapero y no estoy en... Pasa nada, los coches son muy cómodos. Cabrona. Hola a todos, después de ver el programa de ayer por alusiones, ya que se habló directamente de mí, de mi persona, quería aclarar unos cuantos temas. Voy a contestar desde el minuto 39, que es cuando se empieza a hablar de mí. En primer lugar, decir que sí que fue una pena que teniendo la oportunidad de llamar o escribir en el programa no lo hicieras, ya que tuviste la oportunidad, que sí te di pena por mis opiniones, decirte que lo siento, que no fue mi intención, que yo defendí la Chermanor fallera porque no la hay, a las pruebas me remito, que no ataqué a comisión, joder. Y ahora se me ha ido. Porque se me van. Porque se me van, Sergio. No lo sé, no lo sé. ¿Qué ha pasado? Ha movido el rato. Ha desaparecido. Espera, te lo voy a copiar todo. Espera, te lo copio y te lo envío. Sí, y así lo leo directamente. Porque es que se me. Bueno, a una pregunta ya ha respondido. El por qué no entré en directo esa de eso. Sí, esa ya está. Ahora seguiré. Venga, te lo envío, Jesús. Es que me están. Ya lo tengo en Facebook. Te lo mando por privado en WhatsApp. Venga, vale. Ya lo tienes. Vale. A ver, lo despliegas, sí. Que es un paso un poquito más largo, ¿sabes? Sí. Contestado, que yo defendí la chamanera. Que no ataqué a ninguna comisión. Fue, y repito, mi opinión personal. No como miembro de ninguna comisión, simplemente como espectadora, lo cual no tiene por qué ser de la grada de todo el mundo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Julián habla, escribe y opina, es su opinión personal. ¿Es su opinión personal o de la falla Barrio de Betero? Lo que hemos comentado aquí antes. Creo que habrás entendido mi pregunta. Del playback de Fray J, solo dije que para mí tiene su premio de vestuario, ya que, como tú bien has dicho, llevan 3 cambios y 5 protagonistas. Vale, ya se llama. No tiene trabajo por tierra de nadie. Me gustaría que hubieses dado tu opinión sobre su playback, ya que dices que yo lo único que hago es atacar a las comisiones, ya que... Perdón, es que el entorno... ¿Puedes pararte ahí y respondo? Es que si no... Vale. Párate, que va a contestar Fran. ¡Páralo, Paul! Por favor, vale. Lo de Fray J, vale, que ahora sí que me estaba viniendo. Desde fuera, a mí me pareció muy cruel. Y te digo mi opinión, porque desde fuera, ¿vale? Yo sentí como de que tú dijiste, bueno, ellos ya tienen el premio de vestuario porque es lo único... Sonó a eso, a que ese playback lo único que lo salvaba era el vestuario. Entonces dije, me parece muy cruel que digan que ese playback lo único que lo salva es el vestuario. Porque desde fuera se sintió así. Y no fui la única persona que lo notó así. Entonces, no. Por eso lo dije. Que quizás tú no quisiste decir eso, seguramente. Pero desde fuera, tanto yo como más personas lo notamos así, porque claro, yo dije, hostia, yo lo noto así, y otras personas me dijeron, no, es que te siente así. Entonces yo por eso lo dije, me parece muy cruel que un playback solo se diga de vestuario, porque tiene muchísima cosa. No, yo lo vuelvo a decir, ¿vale? Que es mi opinión, que para mí Fray J era muchísimo vestuario, ¿vale? A nivel de valorar el playback. No quiere decir ni que no tuvieran coreografía, ni que no tuvieran interpretación, ni que no tuvieran decorado, ni que nada. Pero a mí, en general, ese playback lo que me da a ver y con lo que me quedo es ole vestuario. Pero me llama la atención este número por eso, no por otra cosa. Que no quiere decir que no lleve nada más, ¿vale? Y, por supuesto, lo que dije... Es que se notó así. Pues, perdón, ¿puedo preguntar de qué playback habláis? Es que así para... Fray J. Rodríguez. Fray J. Azúcar. Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál? Azúcar. El de este año. Vale, perdón, que no sabía bien, perdón, para ubicarlo. Claro. Entonces, que luego tú quieras venderlo de otra forma, que yo di a mal entender eso, que no respeté ni a las que cosían los trajes, ni a las que estaban detrás del decorado, o sea, es que era todo decir, es que yo todo eso no lo he dicho, o sea... Tú pero es que tal como lo dijiste, se sintió así.
Si hubieras sido yo. ¿Por qué la gente de Frey J que he hablado con ella no me lo ha dicho? No lo sé. Pero a lo mejor no han visto el programa. Mejor, porque mañana tenemos invitados de Frey J. Yo sí he hablado con gente de ellos. De hecho, con uno de los que hablé fue con Johnny. Y además te voy a decir cuándo, en la gala fallera, no me escondo de decirlo. Yo a mí, por ejemplo, sí que sé que Johnny contestó, envió un mensaje en plan de que no le parecía bien esa respuesta, que Frey J solo era vestuario. Y creo que tiene que estar por ahí porque me lo dijo. Él puso que no quería entrar, es que yo sí que lo leí, que no quería entrar, pero tampoco especificó mucho más. ¿Vale? Y claro, luego, pero por eso te digo que a posteriori nos hemos visto y hemos hablado del tema tan normal y corriente, como personas normales y corrientes. Y claro, pero es que las opiniones están para escucharlas. Claro, ¿no? Lo que no puedes hacer es incendiar una cosa sin saber realmente. Incendiar una cosa sin saber nada. Sí. Pues a mí la sensación que me dio fue un ataque personal hacia mí sin ninguna necesidad. A ver, porque Jonathan es mi amigo, entonces ya. Estás. Y como tirando yo no soy tu amiga, soy mala. Porque no, 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 a lo mejor no, me porque, interesa. No, porque si quizás eso lo hubiese dicho también Sergio Blanco, si hubiese dicho, relájate, que un playback no es solo un vestuario o no solo es un maquillaje. O sea, un playback es desde que empiezas a ensayar, la gente que te monta, que te hace decorados, que te cose. O sea, no hay que tirar nada por tierra. Desde el público que va a aplaudir. Si me claro, dejáis, todos si hemos me dejáis, dicho. Si me dejáis, termino la frase que me queda a mitad y este tiene que ver con lo que estáis hablando. Sí, claro. ¿Vale? Claro. Entonces dice, después de algo de sacar las comisiones, dice, tú solo has hablado del vestuario. La gente que tiene para cambiarse detrás de él y del decorado, y también has nombrado a los bailarines y al resto. O sea, ¿vale? Claro. Sabes que yo se supone que critiqué, según él lo entendió, que Frey J era solamente faldas, ¿vale? Y cuando él intentó defender lo que yo no había dicho, él se basó en que cómo iba a decir solamente que eran unas faldas, cuando la gente que estaba cosiendo, qué tal y qué tal y qué tal, ¿vale? Me habló de la gente del decorado, de la gente que cosía el vestuario, de la gente que bailaba, pero de la gente que interpretaba. Y que salía además, no se nombró en ningún momento hacia el número. Por eso digo que me hubiese gustado que él hubiese dado su opinión hacia Frey J en vez de decir lo mismo que yo estaba diciendo. Vale, si queréis, sigo. Sigue leyendo, porfa. Vale. No soy la única persona que lo piensa, pero quizás sí la única que se atreve a decirlo en público. Pero por supuesto, en ningún momento mi comentario lo digo con maldad. Otra cosa es que lo pienses. Y con la antigua, lo mismo. Simplemente di mi opinión personal, ni más ni menos. Por eso no debo de reflexionar. Sobre lo que opinas del playback de mi falla, lo puedes hacer libremente. Es más, me encantaría, o si tuviera la oportunidad, de modificarlo. Sobre el playback de los coches, desconozco las opiniones. Pero si tú lo dices, me gustaría explicaras en persona por qué hablan, porque hablando se entiende la gente, y eso es ser menor fallera, no dejarte llevar por habladurías. Sobre el tema de que nos llevamos mal con la mitad de las fallas de Valencia, también me gustaría que las nombraras y me lo explicaras, ya que yo lo desconozco. Bueno, va, eso quiere decir que hablan de nosotros sin saberlo. Y te preguntas, ¿no? Entonces, ¿existe la Chelma Norfallera? Por alusiones puedo hablar. Ahora, espera un momento. Termino. Decirte que no me llamo Chiqui, que soy Amparito, para los amigos. Sí, Amparito de Trafalgar. Y por supuesto que son las personas las que hacen un daño gratuito. Ni Junta Central Fallera, ni las comisiones. Y por último, decir que no son críticas, que son opiniones. Y cada uno las interpreta como quiere, o en este caso, como le interesa. Quien me conoce sabe que todo lo que digo es a nivel constructivo, en ningún momento para meter mierda. Pero es muy fácil darle la vuelta a la tortilla y querer rizar el rizo. Alusiones, Sandra. Lo de la antigua, ¿por qué fue? Porque yo dije que para mí el playback de la antigua era sí, un. Sí, sí, lo sé. ¿Por qué? Digo que ¿por qué piensas eso? Porque es lo que yo percibí. Ya estamos, no la oigo. A ver, se ha cortado. Amparo, a ver ahora.
¿Ahora me oyes? Sí, por favor. Sí, ahora. Porque es lo que yo percibí. ¿Pero para por mí qué? Era, para mí era un número adornado hacia una persona que era la que llamaba la atención, con lo cual a mí el grupal no me llamó la atención. A mí solamente se me iban los ojos detrás de Pinocho. ¿Pero por qué se te ponen los ojos detrás de Pinocho? Que no es Pinocho, era un muñeco. Bueno, es que estoy un poquito harta de que se le... No, no, de Pinocho, no, de muñeco de madera. No es un Pinocho, sí, bueno. ¿Vale? Que se te fueran los ojos detrás de él es normal porque es un artistazo como la copa de un pino, entonces es normal que a todo el mundo se le fueran los ojos detrás de él, pero es que resulta que había muchísima historia detrás de ese playback, entonces no entiendo ni entenderé nunca que dijeras que era un playback individual, no lo entiendo. Vale, no lo entiendes y yo respeto que pero no lo entiendas. No, no, no lo entiendo ni yo ni muchísima gente, entonces por favor explica que, en qué te basas exactamente para decir eso, que se te fueron los ojos detrás de Álvaro. Normal, sí. Se llevó el premio actor, o sea... Sí, sí, no, no, es que, escucha, yo me quito el sombrero por sí, sí, el por chico, no tengo el placer de conocerlo, pero pues desde aquí darle la enhorabuena porque para mí me parece un artistazo. Pero lo digo porque es mi opinión, que no quiere decir que sea la correcta. Es lo que hablamos, aquí un jurado es el que evalúa y el que dice lo que le gusta o lo que no le gusta. Y al público le ocurre lo mismo. O sea, yo lo hablo porque a mí me pareció y me dio esa sensación y a mucha más gente que estaba detrás mía le pasó y lo mismo. Que es lo mismo, que es lo que yo he hablado antes en el comentario, que porque yo dé mi opinión en directo, a lo mejor no gusta. Entonces ya soy la mala malísima, la que mete mierda, la que va en contra de... No. Vale, no, un inciso. Venga. Vale, que se me está vale. Viniendo a la cabeza. Pero es que no es... Es que la sensación que da, o me está dando a mí ahora, es que... Vale, es tu opinión, pero es como si sacas una metralleta y estás cargándote a las fallas. Fray J. Vestuarios. Bueno, entonces, escúchame. Entonces, ¿qué prefieres, pero... ¿qué prefieres que te diga? ¿Pero qué prefieres que te diga? Es todo súper guay, nos llevamos todos súper bien. Son todos maravillosos. Yo no sé para qué hay concurso. Que den 7 premios de primer premio y ya está. Es todo ideal de la muerte. No, pero soy no así, lo siento. Eso en ningún momento. No, pero, sí, vale, ¿eh? Si eres así, creo que pero por es que vas falla por falla atacando. No voy falla por falla, yo te estoy contestando a lo que tú me estabas diciendo. Claro, pero es que yo creo que se le has dicho algo bueno de Domingo Orozco que se quedó fuera de la final. Bueno, pero a lo mejor es tu opinión, es lo que tú piensas que solamente he dicho. Para mí he dicho más cosas importantes. De momento sí. No, digo ahora, en este momento, de la conversación que tuvisteis hace tiempo. Es que yo es que no vi ese programa, pero sí que me había llegado a los oídos eso. Que también yo realmente lo había dejado pasar, porque realmente como no lo pienso yo y no me importó nada en absoluto que lo dijeras, porque no lo pienso. Sí. Como ha salido el tema, pues te lo digo, claro, y quiero que me lo expliques ahora que estamos. Claro, pues ya te he dado mi opinión. Me daba bastante igual. Ya. Bueno. Es que Amparo nos ha dado cera a todos. Y no solo las fallas, que a mí también me ha dado cera, aunque no se acuerde. Y ahora pero bueno, vamos a ver. Oye, ahora soy la bruja. No, simplemente es una opinión. Una cosa. Simplemente es el que diga el porqué. O sea, un orden, chicos. Es que completamente respetable, ¿sabes? Un orden, chicos, por favor, chicos. Un orden, por favor, dime. A ver. Sí, Susana, di. Susana, di, por favor. A ver. Quiero decir una cosa que no es defender a Amparo ni defender a nadie. El que se sube encima de un escenario o crea un espectáculo o hace lo que sea está expuesto a que le den cera. Y por más cera que me han dado a mí, yo creo que no le han dado a nadie. A ti te anda más cera, o sea, a ti justamente te anda más cera. Vamos, y este año. Dar cera pulir. Yo te puedo contar la cera que te han dado y la que no te he querido contar. O sea, justamente, y lo sabes, y lo sabes, muchas Susana, veces... que por protegerte, sabes que te quiero muchísimo, por protegerte no te he contado la mitad de las cosas que se dijeron de la Fonteta. O sea, vamos bueno, a muchas veces además no, es sin conocimiento de causa de cosas que pasan o cosas externas a uno. Pero bueno, eso es, no me voy a justificar ahora con la Fonteta porque yo. No, qué calor, es que no te tienes que justificar, es que no te tienes que paso. Justificar. Oye, pero que este programa no está para que acabemos así, porque no podemos pasar de boca hoy. A mí me parece que mola más preguntas. Pero acabar. Que entiendo que cada uno tiene tiene su opinión respecto a cada cosa. Yo cuando hago un espectáculo, hago lo que sea, me expongo a que haya gente que le guste y haya gente que no le guste. Creo que las opiniones que hacerlas, yo personalmente, la opinión que me da alguien
sea buena o sea mala, la cojo, intento mejorar lo que considero que se, o sea, lo que es mejorable o lo que se puede mejorar. Me parece que la opinión de Amparo o la opinión del que me va a hacer a mí, ¿no? Ahora Frank lo que acaba de decir, uy, la fonteta, cuando quieras también hablar, ¿sabes? O sea, no, he dicho que qué calor hacía en la fonteta. Claro, pero por ejemplo, se ha criticado mucho el calor de la fonteta y me lo adjudicaban a mí cuando yo no era la persona más indicada para que se me hablara a mí del calor de la fonteta. Vale, yo de eso sí que te puedo hablar porque llevo 5 años trabajando con la fonteta, entonces sé las cosas y los problemas que hay, o sea que ahí tú no tienes nada que ver. Vale, pero muchísima gente... Cuando termine Susana, va Jesús. Ven, seguimos. Vale, muchísima gente me lo adjudicó a mí. Entonces, lo que vengo a decir es que... Me queda 10% de batería. ¡Volar! Perdón. Puedo cargar, que seguro que lleváis un cargador en el coche. Cada uno tenemos nuestra opinión y que yo creo que deberíamos... Y es mi opinión, perdonadme, deberíamos de coger la opinión de las personas y no sentirnos atacados. O sea, yo cuando alguien me critica, intento ver qué parte de verdad tiene esa crítica. Y lo que no tenga, y lo que considero yo que no es verdad o que no es mejorable o que no tal, pues lo aparto, pero no me lo tomo como algo personal. O sea, yo cuando veo un espectáculo de Víctor Ullate, que es el maestro de maestros, pues hay veces que digo, pues esta parte me ha parecido un rollo macabeo. No significa que le esté atacando a él personalmente, ni su trabajo. A mí personalmente no me ha gustado. ¿Vale? Ya está. Igual cuando ven cosas mías, pues hay gente que le encanta y gente que le horroriza. Esa gente que le horroriza y tiene a bien contármelo y decirme, pues mira, esta parte no, bien. Esta parte no me gustó por esto y por esto. Intento cogérmelo como algo bueno a mejorar. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que no os enfrentéis, joder. Que, no, que, si nos enfrentáis. Claro. No, yo, Susana, de verdad. Te lo agradezco. El problema de esto es que como las cosas vienen, pues se hace un directo en Universo Abierta, pero si no lo puedes ver, o lo ves a posteriori y no tienes oportunidad de hablar con esa persona, y ahora que la tengo delante, pues yo digo que yo no lo iba a decir, porque es que no lo iba a decir, pero jolín, ha entrado Fran, lo habéis dicho, tal, se ha leído los comentarios, digo, pues bueno, pues por claro, pero voy a hablar, Sandra, ahora que estamos aquí, ¿vale? Si no hubieses... ¡Amparo, no bebas tanto alcohol! ¡Que sienta muy mal, no pasa! ¡Madre mía! Madre mía, Amparo, lo que parece eso, de verdad. Se parte ya sola ahora. Ahora cuando acaben me dejas leer a mí un comentario, por favor. Así ya estás. Venga, Amparo, a ver si ya ostras, ahora lo... Adoro. Pero luego te ves, no sabía luego te ves la repetición y te escuchas la voz, que mola mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Se había ido y ha vuelto. Ahora se me oye. Sí, ahora sí. Vale, ahora sí, ahora sí. Bueno, bueno, bueno. Es que no. Ahora sí. Así, 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 ahora. Que digo por lo que está. Sí, digo que por lo que estábamos hablando del tema de la Chermanor, ¿vale? Yo a Sandra no la conozco de nada, ¿vale? Bueno, de nada. No hemos tenido. No, o sea, sí, del escenario y tal, punto fin, exacto, no. ¿Vale? Entonces, por lo que hablamos. No ibas a decirme nada, sabías que yo lo había dicho y no ibas a decirme nada porque no salía el tema. Sí, chica, pero pues yo prefiero porque a mí no me que me digas, oye, Amparito. Pero porque a mí la opinión que tuvieras me daba igual. Lo que me refiero es que la opinión que tuvieras me da igual, porque a mí me encantó es mi playback. Opinión, entonces... Y ya te digo, y gracias a eso, Susana, porque creo que me has entendido. O sea, ya no oigo yo. No, sí que oyes, ¿no? ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? Vale. Ahora. Vale, no, que yo decía que, y lo he dicho 3 veces o 4 ya, que no te lo iba a decir porque a mí esa opinión me dio igual, porque para mí no fue un individual. Entonces, que tú tuvieras esa opinión, pues guay, fenomenal. Pero como yo la mía la tengo, o sea, yo no he dicho que también sea un individual. Para mí era que era un número muy individualizado dentro de ser un grupal, que no es lo mismo que un individual. Ya, pero es que eso no fue lo que dijiste. Ahora lo acabas de decir, un número muy individualizado, no un individual. Para mí fue un individual. Es que cambia mucho, ¿sabes? Sí, no, yo creo que lo dije y luego lo volví a rectificar en la primera entrevista, si no recuerdo mal. No lo sé. Dices, a mí lo que me llegó fue eso, que era un individual. Ahora has dicho que fue un número individualizado. Pues te lo buscaré. Vale, guay. Te lo buscaré y si lo he dicho, te diré, mira, perdona, Sandra, tienes razón.
No, 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 si no pasa nada, pero que te quiero decir que un abrazo, lo que me llegó fue lo primero. ¿Ese, entonces... ¿Ese de cuándo fue? ¿Te acuerdas de la fecha? Porque Amparo siempre pone las fechas. Ese no nos acordamos. Muy pues mal, Amparo, muy mal. Noviembre, o diciembre. Noviembre, cuando actuamos. Después de la final. Muy mal, ¿eh? Pues creo que fue cuando le hicisteis la entrevista de primer premio. Sí, creo que sí. No me acuerdo ya. No será difícil encontrar. Noviembre, creo. He leído en la hemeroteca uno que ponía... Además, yo lo tengo compartido en mi muro, con lo cual lo tengo localizado. Vale, vale, ves, mira, va a ser más fácil así. Jollons. Bueno, algo más antes de que hable sí. Jesús, que te quiera ver primero Jesús sí. y luego. Primero Jesús. Cristina, Jesús. No, Cristina, sí. 5% me queda. Cristina, corre. Que yo quiero compartir un comentario de Fran Solmerón que estoy totalmente de acuerdo con él. Venga. Que el programa no está para enfrentar, sino para arreglar y mejorar el concurso. Muy bien. Y para... Pero si no nos estamos enfrentando, jolín. Es que parece que nos estamos matando. ¿Para qué deberían servir estos programas? Es que esto parece... A ver, hay que decir... El sálvame de Vaquero. Pero es que no estamos diciendo nada. A ver... No, está claro. A mi opinión... El otro día me dijisteis que tenía que ir más a los playbacks y me está dando miedo ir a la sala canal. Hay que ir más a los playbacks. Que va, no, que somos muy buenos amigos. Hay que ir más a los playbacks, hazme caso. Hay que ir más a los playbacks. Que los playbacks dan mucha vidilla. Mira, tenemos un programa. Demasiada. Mira si da vidilla que tenemos un programa semanal. O sea, que imagínate si da vidilla. No, pero que a ver, que esta charla, por suerte, nos está llevando a las situaciones, entenderlas. Yo entendí que, por ejemplo, lo que dijo Amparo de Freijota era de una manera y ya está diciendo que no, que es de otra. Entonces, para eso nos está sirviendo. Claro, yo pienso que no, o sea, que igual se está dando otra impresión, ¿sabes? pero claro. Justamente se están arreglando redecir por ahí, entonces no pienso yo que se esté yendo a matar. Mira, a me comí una patata para celebrarlo. Una alita me voy a comer. Va. Digamos, que me quedan 3%, por favor. Por si tengo que aclarar más cosas o algo. Ya está todo aclarado. Jesús, porfa, lo que tenías que leer. Bueno, yo solo deciros que no os conozco a ninguno, menos a Heidi y a Sergio. ¿Pero quién es Heidi? Heidi no está en las montañas. Sí, Heidi está en la montaña. Marta. Va. Marta está aquí. Sí, ha vuelto. Venga, ha vuelto. Que estoy encantado de haberos conocido. Que me parece súper interesante todo esto. Y sobre todo, que yo soy de las personas que le gustan que le digan las cosas a la cara, como dice Amparo, porque yo no siempre tengo la razón, ni mi razón siempre es la que correcta. Toco, ¿vale? Mm-hmm. Claro. Entonces, creo que la opinión de todos es perfecta, es buena, cada uno tiene su razón y cada uno tiene su opinión y, bueno, no creo que nadie tenga derecho a dudar de esa opinión. Yo solo quería daros las gracias a todos porque yo también voy a aprender. Mi mujer ya está haciendo la segunda parte del máster, yo estoy terminando el bachillerato del playback. Vale. Entonces, bueno, nada, agradeceros que me estéis enseñando tantas cosas. A pesar de que yo también he recibido cerita y no hago playbacks. Explícame eso, Jesús, no entiendo eso que recibiste cerita. Pero haces comentarios por lo que me han dicho en el Facebook. Pues tiene claro, como, tendrá de ese día tendrá como 20 o 30 comentarios son de Jesús. Entendiendo las redes, tú también. Claro, no, pero a ver. Sobre todo, es que era un comentario de Amparo. Se ve que dije alguna cosa que pues no le pareció correcta y me contestó. Pero bueno, yo lo dejé ahí y yo leí la contestación y lo entendí perfectamente porque creo que es de derecho el entender lo que la gente dice. Y ahí se acabó todo, ¿eh? Por eso pienso que no alargar discusiones de que es que tal, mi prima... Chica, los playbacks se han hecho. Ya os entiendo, digo, que... chicos, ya os digo, perdón que te haya cortado. Ya os digo que el programa de hoy lo va a ver mucha gente. Tenerlo claro, ¿eh? Tenerlo claro. Por eso me haya vestido yo con mis honores. Vale. Sí, yo también me he puesto en plan las lentejuelas.
A Trivi le faltan las calabazas para tirarse al mar. No, sí, digo más. Sí, antes de acabar. Eso que iba a decir yo, sí. Quiero decir una cosa, pero no tiene nada que ver con Playback. Uy, qué raro. Porque has suspendido las fallas después del jueves pasado, por si alguien no se había enterado. No, que no me suena a mí eso, no me suena. No, pues os lo anuncio. Susana, no hay falla. Tía, ya me has jodido. Ya me has, ya no, hoy no voy a dormir, Susana. Primicia primiciosa. Entonces, yo tengo una pregunta para todos. La pensáis. Quien quiera contestar, que conteste. Pero rápido. Que llevamos 2 horas y media de programa. Yo creo que ya. Sin pagarnos, sin pagar. ¿Qué te parece? Para ¿cómo que vais a sentir todos cuando volváis a ver la Almoina o el Miguelete? Feliz. Pues la sí, verdad. Pues sí. Muy feliz. Tengo muchas ganas, además, de ir hasta allí. Yo aún no he ido, ¿eh? Fue mi compañero. Tengo muchas ganas de ir al centro de Valencia. Muchas. Yo también. Yo de ver la plaza del ayuntamiento. Y yo también. Nuestra primera quedada de Playbackera. Sí, por favor. En el Miguelete. En el Miguelete, vale. Y en la curva. Carlos Lanzada dice que Carlos Marido, que es una de las voces de la ofrenda, que él nos hace la entrada. Ah, vale, lo veo. Ay, bien, vale, sí, es verdad. A la plaza por la calle del Miguelete, eso es exacto, maravilloso. Vamos todos y saludamos a la Virgen. Se puede. Pero subimos al Miguelete. ¿No? Espera, Cristina, sí, va a ir de buen rollo, no te preocupes. Man, de buen rollo, que todo esto es desde el buen rollo, que si yo no hubiese querido entrar ni hablar con nadie, sí, no hubiese perdido el tiempo. Si no hubiera querido entrar, no me hubiera mandado un WhatsApp de Sergio, soy Amparo, que no, Fran no puede entrar, ¿puedo entrar yo? O sea, directamente. ¿Vale? O sea, porque me ha mandado un WhatsApp para decirme que entraba ella y he dicho, sin problemas. Lo he dicho en el grupo y me ha dicho, sin problemas, chicos. Claro, claro, por supuesto. Quiere decir que yo claro, consulto todo con el equipo. Cada uno tiene una opinión y mola, ¿no? Y las todas. Muy bien. Yo creo que todo el mundo puede tener opiniones y hoy hemos tenido muchas opiniones, las cosas como son. Claro. Opiniones, camisetas, lo que queráis. O sea, hombre, yo tengo ganas de conoceros en persona y poder estar ahí pasando. Pues te vas a llevar un chapa cuando me conozcas. Va, sí. Sí, vale. Excursión. Cristina, si vienes el domingo, Trivi estará aquí. O sea, te lo dejo caer. Que Trivi viene el domingo. ¿Crees que vamos todos? Cierto. Entonces? Hombre, yo encantado, ¿eh? Bueno, encantado. Ya lo hablamos. Bueno, va. Hasta 10 personas podemos ir. ¿Algún comentario más que leer antes de irnos, chicos? Joder, hay un montón, pero... Uf. ¿Algún resumen? Un resumen. Pues... joder. Que las críticas deben ser constructivas. Sí. De María Villanueva. Que hay que fomentar la Chermanot. Felicitan a Susana, porque les parece fenomenal por defender a Trafalgar. Oye. Yo no he defendido a nadie, ¿eh? Ojo, a ver A ver... Volvemos a lo de siempre. Cada uno interpreta las cosas. Tú has hablado en favor de una cosa y cada uno interpreta, pero me parece muy bien. Yo defiendo el hecho de que una crítica tiene que ayudar siempre al artista. Correcto. Bueno, y hay que saber aceptar las críticas. Que eso es súper importante. Eso es fundamental. No, claro, fundamental. ¿Vale? Porque yo a día de hoy, lo siento, pero si no lo digo, reviento. Aún estoy esperando que se hable o para bien o para mal de mi número de junta, porque todo ha sido que si el jurado, que si esto, que yo, si yo el es otro, que sabes lo que pasa, no, de junta, no lo entiendo. No puede de sí, pues yo lo veo, no te preocupes. Por si hay algún tipo de crítica, oye, pues yo no, perfecto, yo no puedo criticar. Me encantaría. Yo no puedo. Yo veré que porque, opinión, porque, pero porque dices todo, en el programa de hoy que no hemos hablado del Playback de este año. Desde la final de junta que nos nombraron campeones hasta el día de hoy, no ha habido ningún comentario, ni para bien ni para mal. Todo el mundo se ha guardado su opinión, que también lo respeto, ¿vale? Yo creo que sí que la di. Bueno, dije que yo hubiera cambiado las posiciones. No dije dónde cada falla, pero realmente. Pero hemos, o sea, hablamos de premios, ¿vale? Primero, segundo, quinto, sexto, ¿vale? Pero nadie ha hablado de, pues mira, a mí Trafalgar no me gustó porque es un sinsentido, esto, o lo otro, tanto para bien como para mal. Porque, por ejemplo, a mí sí que me gustaría que alguien me criticara y dijera, ostras, pues es verdad, pues esto lo hacemos así, pues vamos a intentar cambiarlo, vamos a mejorar esto. Amparo. Yo las críticas, ¿vale? Yo se las hago al delegado de Playback cuando me las preguntan en privado, ¿vale? No las intento siempre
cuando me hacen una quieren que de mi opinión, y Fran te lo puedo decir porque yo le he dado mi opinión las veces que me la ha pedido, ¿vale? Cuando lo ha hecho bien y cuando lo ha hecho mal y cuando lo ha hecho regular, ¿vale? Tanto con Sandra, que también lo he hecho, porque Sandra, aparte del programa y el programa que tengo de las críticas, que yo no lo hago porque ya llevo un par de años sin hacerlo, lo hacen mis compañeros, le he dicho a Sandra, me ha gustado esto, no me ha gustado aquello. ¿O no, Sandra? ¿Es así eso? ¿Cierto, Sandra? Sí, 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 claro. Diego, ¿es cierto eso, Diego? ¿Es cierto, Marta? Las personas que me han preguntado en privado... No, dicen que no. Ay, Sergio, Marta, no mientas. O sea, me refiero a que las personas que me han preguntado, yo he respondido. Nos das tu opinión sincera. ¿Vale? La mía, ¿vale? Que no es la soberana. Ojalá, el día que sea la soberana... Claro, pero es lo de que hablamos. Que nadie que hable está... vamos. Yo he dado mi opinión. Yo creo que os dije lo que me gustaba y lo que no. Y se lo dije a Fran, que era el que me preguntó. Si me lo hubieras preguntado tú, te lo hubiera dicho, evidentemente. Te lo digo en privado. Si me lo preguntas en privado, te lo contaré. Lo que me parece y lo que no me parece. Pero yo a Fran ya se lo expliqué. Pero es que aunque lo hicieras público, no me parecería mal. Ya, pero yo no tengo que mojarme por ninguna falla y te voy a decir el porqué, ¿vale? Sí, porque tú estás ahí. Yo estoy en medio, ¿vale? Yo estoy en medio de todos y yo creo que a día de hoy no me tengo que mojar y me tengo que seguir sin mojar, porque yo soy el presentador de un programa dedicado a los playbacks. Creo que puedo decir que soy muy fan de tu falla por esto, pero no decirte si me ha gustado mucho por esto o por aquello. Que vienes y me lo preguntas, yo te lo voy a responder. Yo creo que es una cosa que yo creo que nunca me he negado a responder a nadie. Trivi te lo puede decir. Trivi también me ha preguntado qué me pareció tal playback y también se lo dije. Y Trivi, vamos. O sea, me refiero a que cualquier persona que me pregunte, yo lo digo, es que están infantiles. Y mirad que los infantiles son súper difíciles de criticar. Y no critico, ya sabéis que siempre intento construir, ¿vale? Críticas constructivas. Yo nunca voy a intentar destruir, y más un concurso que para amo. Mí. Pero para mí hablar más que una crítica es una opinión, que es diferente. Ya, pero yo en mi caso no puedo opinar. Vale. Entenderme. Sí, en mi caso yo no puedo opinar. Como presentador de un programa que yo tengo que ser imparcial, por desgracia. Las cosas son así. Yo, el día que vuelva a participar en pruebas ya hablaremos, ¿vale? Porque el día que vuelva a participar en pruebas ya puedo opinar y no, evidentemente, no colaborar en un programa que se dedique a los playbacks. Yo he sido participante de playback, sé lo que se sufre en un playback, sé lo que cuesta ensayar un playback y sé, evidentemente, si te dan un mal premio y te mereces más o te mereces menos, sé lo que pasa. O sea, no me tenéis que vender la moto porque yo, evidentemente, yo para hacer un programa dedicado al playback, yo primero he estado donde estáis vosotros. Que es lo que siempre digo, antes de criticar una cosa tienes que saber valorar dónde estás. Y en este caso, en mi caso, ¿vale? Yo ya he estado encima de ese escenario 5 años seguidos, ¿vale? En diferentes comisiones, porque yo he pertenecido a 2 comisiones, tanto a Poeta Alberto Tatana como a Mercado de Castilla. He pertenecido a 2 grandes comisiones de playback. Y lo seguiré diciendo, para mí son 2 grandes comisiones, ¿vale? Y yo a día de hoy no pertenezco a ninguna. Y te lo digo, echo mucho de menos el subirme a un escenario, pero creo que como medio de comunicación no debo. Igual que Julián Caravantes, yo mi opinión, mi humilde opinión, ¿vale? Es que tampoco debería de hacer un playback, o sea, participar su falla en playbacks, por lo menos si da opiniones, ¿vale? Sí, vale, pero lo de Julián es a nivel particular. No. Julián va a canal como medio de comunicación, así que ahí no te lo compro, Amparo. Sí, bueno, pero él no publica como medio de comunicación, él publica ya, en su muro de Facebook. Pero él entra como medio de comunicación. Y Julián. Pero porque es un enchufado. Ah, está. Pero vamos. Ya estamos. O sea que yo también soy un enchufado. Que luego a nivel medios él no pinta nada. O sea, no, él critica y pone sus opiniones y hace sus cosas pero Amparo, a título personal. Amparo, él sí que va. Que tampoco quiere decir.